Hasta las 11 de la noche le agradecemos a Schneider también por participar con nosotros de este programa especial. A ver la placa. Lo hizo de nuevo. ¿Lo hizo de nuevo, podemos decir? Señor Bollo, buenas noches para usted. Buenas noches. ¿Terminó, terminó este clásico ya? ¿Cómo? ¿Terminó el clásico ya? ¿Cómo clásico? Clásico de la B, parecía. Los bolivianos eran de la B, River, más o menos, era un clásico de la B, era esto. Que vos identificas. ¿Estamos empezando a ver gente herida o...? No, pero digo, ¿es serio este partido? No me rompa. ¿Es serio? ¿Es bueno, serio? Después podemos decir si River lo hizo de esta manera. Era como... más lógico un 4-0, era más creíble que este 8-0. El 4-0 era más creíble. O el 5-1, más creíble. A ver, por ejemplo, lo de los medios gráficos. ¿Qué puntaje miren, le ponen miren, a Lux? Para, para. ¿Podemos hacer acá el trío de los panchos? Siete. El trío de los ocho, no, el trío no, los ocho ¿cómo panchos. ¿Cómo le pone siete a un jugador que no toca la pelota? Y bueno, pero tampoco se equivocó. Guión. Ah, pero no, no participó. Pueden hablar entre ustedes si quieren. ¿Es no todo pasa? ¿Eh? ¿Es no todo pasa esto? Sí, es no todo pasa. ¿Qué pasa? ¿Hay pochoclo? Por un momento pensé que era otro programa. Digo, guión. Un guioncito que puede haber. Yo necesito pochoclo. Yo vengo a escuchar a los que más saben de fútbol. Te miro a vos, Diego, que vos sabés mucho de fútbol. Y en serio te desafío. Yo no opiné. Vos, pero acabás de hacer una pregunta retórica. Vos le dijiste a Moyo, ¿este 8-0 de River es total mérito de River o es por el equipo rival? Te quiero escuchar. ¿Y si decimos que es un poco y un poco? ¿Qué porcentaje le darías vos? No, no sé qué porcentaje. Yo te puedo decir que para mí, y hay algo que quiero decir, entendiendo esta figura que para el hincha de River es lo máximo, hoy para mí principalmente fueron de los jugadores, de los de River y de los bolivianos. Pero una goleada es de los de River y de los bolivianos. Ah, o sea, yo no pude ver siquiera qué efecto podía provocar la línea de tres. Si a los dos porque minutos, cuando salieron a la cancha a los cinco minutos... Vos mirá qué llamativo. Ahora poco puedo ver qué pasaba con este esquema nuevo que propuso Gallardo. Digo esto solo, Guido. Digo esto solo. Vos mirá qué llamativo habrá sido que cuando todos vimos el primer minuto de partido, 60 segundos más, si querés 35 segundos, con Matías nos mandamos un mensaje, un chat. Incomprobable. Lo tengo acá, se lo puse a la producción. Está el horario. ¿Pero qué había pasado? Un minuto de juego. Si querés poner, le propongo a la producción que ponga el primer minuto del partido. El primer minuto del partido. No es que River se fue con todo. No, no. ¿Qué va a salir a la quiniela, cabeza? No sé, pero 1,87 pagaba este resultado. 1,87 no, pagaba. Que no aclare. Pero perdón, acá la gran Matías pregunta. Me escribe, perdón, Matías me escribe a los 40 segundos de partido y en un chat entre los dos. No era un chat para mufar ni nada, entre los dos. Le mete el quinto antes de los 35. Mi respuesta fue, y sí, claro. Pero lo dijimos toda la semana, ¿no era lo obvio? Pasó lo lógico. Acá la pregunta es, pero ¿cómo puede ser si que River se comió tres goles con este equipo? Esa es la pregunta. Bueno, pero erró muchos también. No, bueno, está bien, pero ¿cómo se comió tres? Digo, ¿por sobre todo los primeros dos. ¿Cómo se comió tres con altura, este equipo? La licencia de la altura es lógico. Si la altura era 1000 metros. Le decimos a la gente que está esperando la llegada del señor Pablo Lunati para acompañar a Guido Glay y al... Sí, al Balazón. Al sonriente Flavio Azaro. Me falta la Biblia. Me falta acá todas las cosas que pone. River ha jugado bien. La Biblia te falta. ¿Te recordamos alguna cosa que decíamos ayer a la noche? Cuando más de uno caminaba por las paredes y otros celebraban lo que podía llegar a pasar esta noche en el Monumental. Yo vi gente festejar recién en el 6-0. Nunca imaginándose esto. ¿Te recordamos nada más cómo cerrábamos No Todo Pasa ayer? A ver. ¿Live? No juego este juego. No, esta bola no la tiro yo. No juego, que juegue Pablo. Dale, Guido, dale. Vamos, ya está. Mira la cara. Bueno, 10-0, qué sé yo. Fabio dijo 10-0, dijo que pasa River. Bueno, 10-0. ¿Pasa River? Sí, pasa River. Ahí está. Bueno, Guido. Muy bien. Estuvo cerca. Muy bien. Cuando no pensás... No, lo que es saber de fútbol. Tirás no tenés que pensar River. Genialidades. Cuando no pensás, tirás genialidades. Lo que es saber de fútbol, Guido. La discusión. No, recién acaba de decir se perdió el noveno. Acaba de decir se perdió el noveno recién. Igual el primer espectáculo fue en los 90 minutos. El segundo espectáculo, que tal vez sea mejor, es ver a ustedes tres. Sí, no, sí. A que bien te respeto para la hinchada que tenés. En vez de decir el primer espectáculo fue la gente, como yo pensé que era la gente de Río. Te cagaste la gente. Yo qué lo, bien, yo lo que quedé muy bien. Es la máxima hazaña de la historia de River. Pensando en la selección. Te pregunto. No, lo que quedé no porque Gallardo había dicho eso. Es ¿cómo habla? Que el estadio no metió presión. Sí, ¿sabes qué? Sí. Estoy muy preocupado por la selección argentina, porque se fue del estadio con un ¿cuándo viene? Y llega a un estadio que se supone que gana partidos. Entonces, bueno,
qué sé yo, me preocupa eso que el estadio no mete presión, nada, es una cosa que tengo que decir. Perdón, la gente puede participar, tenemos la encuesta que ha preparado el equipo de producción, cuando quieran la empezamos a compartir, y vos, hincha del fútbol argentino, de River, de Boca, de lo que se te ocurra, ya tenemos 2.041 votos. Arroba no todo pasa, TIC, pueden entrar y votar en esta encuesta. River, clasificado a semifinales de la Copa Libertadores, como todos anunciamos hace una semana. Más de 2.000 votos, el 41% de la gente dice que es hazaña de los de Gallardo, el 59% Lucas mandó a votar a todos. Coincida con todos que es un papelón histórico de los bolivianos que vinieron acá a hacer un papelón. Y yo le pregunto a Guido si vos le adjudicás este triunfo histórico, el 8-0, a Gallardo, a los jugadores o a los bolivianos. No, hablando en serio, yo no coincido mucho contigo. Va, coincido a medias. Yo creo que es gran parte de los jugadores. Vos lo que te referías es al sistema táctico. Sí, el sistema táctico no pudo ser expuesto porque en 10 minutos River ganaba 2-0 sin nada que tenga que ver con el formato nuevo. Pero ¿dónde está para mí la fortaleza del técnico? Los bolivianos. En la fortaleza mental. ¿Viste lo que hicieron este pibe? Yo creo que la fortaleza mental de este equipo, que es un arrastre que tiene hace 3 años. No está jugando Alemania-Brasil, ¿eh? No fue la goleada de Alemania con Brasil. Lo golearon a un equipo de cuarta, entendelo. River venía de perder 3-0. Pero no es. La goleada es la de Alemania-Brasil, que vos le ganas a Brasil. Yo me saco el sombrero. Ah, la mierda. No dejáselo lo puesto, mira que le es un buen contrapunto que tenemos con la selección argentina. Me saco el sombrero. Porque la fortaleza mental de este River es producto única y exclusivamente del técnico. River con este técnico tiene ventaja. River juega con Afano. No estabas tranquilo ni con el 6-0. Mira ahora cómo. Nos vamos al Monumental. Estamos en el Monumental con el señor Juan Cortese. Juan, ¿cómo estás? Noche inolvidable, podríamos decir. Juanito, vamos a ver, hay mucho alboroto, mucho bullicio, se corta el retorno, gracias Boraquina. Diego, sí. Yo lo que pienso es que a partir de hoy se tiene que empezar a implementar algo. Todos los técnicos argentinos que jueguen contra bolivianos tienen que jugar como jugó River hoy. Basta el verso de tenerle respeto a los bolivianos, son un espanto jugando al fútbol. Hay que poner 3 defensores, atacarlo desde el primer minuto y jugar a hacerle 10 goles. Porque si este partido hubiese sido sin la necesidad de ganar 3-0, River no lo juega igual. Totalmente hasta de acuerdo. River lo digo. Totalmente de acuerdo. Hasta con River, que es uno de los equipos más ofensivos del fútbol argentino. Totalmente lo juega Racing sin tener la necesidad de ganar por 3 y se cuidan, tardan en sacar el lateral si van 2-0. Hay que jugarles así, Diego, como antes. Con deseo de ganarles por 10. Son horribles. Cuando pone 3 horribles. Coincido con vos, Flavio. Cuando pone 3 defensores. Horribles. Coincido. Más allá del sistema táctico, lo que está demostrando es una actitud. ¿Qué te gusta más? Es una manera. Pero la actitud no le iba a cambiar River por poner una línea de 4. Yo no, a lo que voy es que el primer gol. Vos fíjate cómo llega el primer gol. El primer gol, primero nace en una falta que no cobra el árbitro Bascunián, una falta clarísima. Antes no cobró un penal arriba tampoco. Antes no cobró un penal arriba. Jugando al fútbol. Sí, un agarrón a mal. Igual el árbitro, ¿no? Difícil de ver. Difícil de agarrar. Diego, hoy, para no tener problemas, jugando al fútbol dije que son horribles, ¿no? Porque ya veo que. Sí, es verdad. Es verdad eso. Después son un. Está bien, pero más allá. Después son un país hermoso. Se fijaron, el primer gol tiene que ver con. Es una jugada casi de contragolpe. Es un pase donde queda Nacho Escoco contra los dos centrales. Los dos centrales no leen absolutamente nada de lo que tiene que ver el fútbol. Una pelota con efecto. A uno le pasa por adelante, a otro le pasa por atrás. Y Nacho Escoco después hace una definición fantástica. No tenía nada que ver con el sistema de juego. El segundo gol viene en un momento donde se lesiona a Ponte. Sale a Ponte, nadie lo cubrió. Nacho Escoco Auki recibió solo por un costado. Tiene un centro, uno que la deja pasar, el otro que no la encuentra. Nacho Escoco recibe y hace el segundo gol. Nada que tenía que ver con el esquema. Con la mentalidad, obviamente. Son jugadores de Gallardo. Eso no tengo ninguna duda. Son jugadores de Gallardo. Con línea de 4, con línea de 5 o con línea de 8. Eso no tengo ninguna duda. Lo que te hace esto para mí es desmitificar esto de si juega con 3 defensores o con 4 defensores va a ser mejor o peor. Necesita trabajo. Cuando vos estás de la cabeza, estás bien, estás sano y te sentís que te llevas el mundo por delante, como cree este River, nada es imposible. Pero perdón, Juan, estamos con vos ahora sí. A ver si te escuchamos desde el Monumental. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, Diego, bien. Abrazo enorme para todos. La verdad, un estadio de River que no quiere vaciarse más. La gente, los prácticamente 60.000 hinchas que están aquí, obviamente que están dejando, primero, que el hincha de Wilstermann se vaya tranquilo a su casa, que se vayan a sus hoteles, que traten de masticar esta noche como puedan, pero no se quieren ir más aquí del Estadio Monumental, que está claro, desde el primer momento en el que comenzaron a llenarse las butacas, quiso empezar a ganarlo
el propio hincha al partido, y la verdad me cuesta encontrar explicaciones desde lo racional, porque cuando hay un partido de estas características casi que es no es natural. Veremos en un rato qué es lo que cuenta Gallardo, que yo creo que más allá del análisis futbolístico va a pasar por un montón de otras cosas la conferencia de prensa. Él asumió este como el mayor desafío de toda su carrera como técnico. Evidentemente se recibió como técnico Gallardo, y ahora da la sensación que River ha dado otra vez la muestra que este plantel necesitaba dar. No que el River de Gallardo, especialmente que este plantel, que era la primera vez que estaba en una situación límite, en donde había mostrado vulnerabilidad en los últimos partidos, en donde sabía que esto era a todo o nada. Después, obviamente, a partir de lo que suceda con la continuidad de la Copa Libertadores, veremos cómo sigue quedando parado River en cada una de las fases. Pero para este plantel, el desafío más importante era este. Y bueno, vaya que lo ha cumplido con creces. Y vos fíjate que hoy, en esto de las reinvenciones que hace Gallardo, y repito, más allá del esquema, de lo tradicional que tenía River hasta no hace mucho tiempo, hoy había mucha modificación de nombres. Hoy estaba Auki como titular, estaba Escoco que llegó, estaba Enzo Pérez que llegó, estaba Montiel, que es un chico con muy pocos partidos en primera, y estaba Pinola como parte del once titular. Estamos hablando prácticamente de la mitad del equipo. Hoy River despidió a Lario. No, pero hoy River aprendió. Hoy vine a escuchar todo este tipo de frases. Falta decir Escoco a la selección. Yo a diferencia de los muchachos, por lo que acabo de escuchar, cuando digo los muchachos me refiero a quienes representan a Boca, yo creo que River ganó un partido que en la previa era jodido. Yo no creo eso que dicen ellos. Sí. Le íbamos a hacer 8, 7, 5. Este equipo terminó 0 a 0 con Mineiro, que había sido. ¿Pero vos ves ese partido? Más allá de eso, Primero de los 16 clasificados. Guido, más allá de eso, no puedo decir que ya olvidaron a Lario, porque cuando jueguen contra rivales jodidos, seguís teniendo a Escoco, por más que hubiera hecho 5 goles. Labio, del Bocho. Borré y. Del Bocho. Sí, no, del Bocho. No, del Bocho. Del Bocho. Por supuesto, Alario es irreemplazable. Del Bocho, hoy los jugadores de River, la convicción que ganaron hoy. Pero el Bocho no hace todo. 8 goles hizo River. El Bocho no hace todo. Con Alario, no sé si alguna vez hizo 5 goles. Sí, el 8-0 te da una convicción tremenda, como la última vez que River ganó 8-0. ¿Contra quién fue? Gimnasia de Jujuy, ¿no? Un 8-0. ¿Está jugando? No, hace mucho está no. Escuchando, Juan. A la Juan, el partido siguiente, Juanito, no convoca estás... a la Bombonera. Vamos a ver qué pasa en el vestuario millonario. Acá nosotros también tenemos movimiento. Dale. Por lo que parece estamos esperando a nuestro Big Star millonario. Sí. Le puedo preguntar, Diego. El único testigo de este grupo que ha estado el lugar del hecho, viviendo imágenes inolvidables. ¿Quién sabe para él? Estamos hablando obviamente de Pablo Lunati, que está llegando al programa. ¿Comparables con qué, no? ¿Quién sabe con qué puede comparar lo que ha ocurrido? Uy, viene... Como cuando ascendieron. Prepárate, Moyo. Como ascendieron. Prepárate, Bel... ¿Eh? ¿Viene con la copa? Es una emoción como cuando ascendió. Viene con la copa, ¿no? Vamos a preguntarle a él con qué lo puede comparar. Ahora, ¿sigo? Sí, sí, Juan. Yo calculo que en este nuevo periodismo, en donde todo hay que sentenciar todo el tiempo, hasta hace 2 o 3 días River estaba fuera de la copa. Ahora seguramente para un montón de ustedes River... ¿Quién dijo, Juan, que estaba River fuera de la Copa? Así, o sea... Juan, no, ¿quién dijo que estaba River fuera de la Copa? Más de uno. Sí. No, pará. Quizás, Juan, vos estuviste viendo otro canal, pero acá dijimos que era lo lógico que pasara River. Yo digo, lo que ha logrado Gallardo en estos 3 años no es menor, ¿eh? Esto de pretender, salvo el hincha de River, que todos los demás quieran que se vaya de una Copa Libertadores... No, al contrario, evidentemente, Juan, tiene que ver con el laburo... Que ha hecho Gallardo. No, igual estoy hablando de la general. Obviamente. Juan, ¿cuándo decís? Para, muchachos. Sí. Momento, porque está llegando. Sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. ¿Cómo andás, para pan? Bueno. ¿Cómo andás, papá? Te estás sin mala garganta. Te metiste, tomá, hijo. 1, 2. Tomá, papá. 3. Tomá, para pan. ¡Tomá, papá! ¡Tomá, para pan! ¡Tomá! ¿Sabés qué tenés que hacer ahora? ¡Sí, hacelo! ¡Y matar! ¡Tomá, para pan! Tranquilo. Mirá, al revés, Pablo, al revés. Mirá, papá. Esa es la de Perú. Mirá, papá. Ni sabe cómo es. Al revés se la avanza. Está muy bien. No decís nada ahora. Está muy bien. Tranquilo, ¿sí? ¿Qué es? Dame la mano, vení.
sea que tenés. No, 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 no. Sí, por favor. Para usted también hay. También. No, repartí. No, no, hacer que te la dio. Tomá que te la dio. Hacer que te la dio. Hacer que te la dio. Pero ¿por qué los pepinos? Estaban todos esperando. Dásela que te la dio. Chicos, tengan en cuenta este detalle. Esto hay que comprarlo temprano porque en este momento está todo cerrado. Es verdad. O sea, había una gran confianza en el señor Pablo Lunati, que ayer estaba bastante escéptico, si se quiere, cuidadoso. Estuvo enfermo toda la semana. Hoy, temprano, fue a comprar todo este tipo. ¿Diego? Sí, a ver, Juan, está vos. Acaba de llegar Pablo Lunati. Enfurecido, enloquecido. Olvídate, Pablo, es tuyo también. Tiene razón un amigo que, bueno, simplemente quiero trasladar la reflexión. Felicitaciones a Jorge Wisterman, que terminó el partido. Y la verdad que eso, bueno, en el marco de un partido de Copa Libertadores siempre está bueno. Juani, felicítalo a Chávez ahora. Sí, Pablito. Andá a decirle que ahora vamos a poner, cuando lo dejamos fuera el por 8. Decile así. Decíselo así. ¿Está limpio esto después de comer, che? ¿Y sabes qué? Para todos los giles que hablaron ahí. Diego, de comer, mañana te pido permiso, va a venir el dueño de Siamo Fuori, que es una empresa que me viste hace muchos años. Campe. Esa remera era, no lo dije, esa remera es especial para mí. Especial. Y hoy no hicimos, hoy podríamos haber hecho 24. Igual, sí, claro. Igual. Tranquilo. Sí, se te ve tranquilo. Parecería estar a tono el discurso con la cuestión gestual, ¿no? Se te ve tranquilo. Falta poco. ¿Se puede comer esto? Mirá lo que llevé. Lo saqué. Lo saqué adentro del museo, papi. De adentro del museo. ¿Lo lavaste? De adentro del museo lo saqué. ¿Lo lavaste? ¿Qué? ¿Está limpio? No, qué limpio. Porque la semana ¿qué pasada. ¿Qué tiene que ver? La semana pasada ¿qué estaba tiene así. Que ver? La semana pasada estaba así. No estaba así. Ah, no, la semana pasada estaba así. A ver. ¿Recordás cuándo perdiste la voz en Novera River? Cuando ascendieron. ¿Qué es? ¿Qué voy? No. Ahora. ¿Cuándo ascendieron? Pero desde el proceso del hincha que recuerdes, ¿en qué momento perdiste la voz de esta manera? Cuando ascendimos también, lo vi en mi casa, hermano. Por eso, cuando pero no abandonamos nunca, porque tenemos unos huevos así de grandes. Pero cuando a ver cuando vos diste la vuelta a un partido 3-0 ganando 8-0. Cuando ascendiste. A ver que alguna vez la viste. Cuando no la viste en tu vida, vos. ¿Y por qué nunca perdió? En tu vida la viste. Pero cuando ascendieron. No la viste en tu vida. Pero no te enojé. Yo te vi cuando ascendieron en estaba disponible. Sí, yo te vi abandonar a vos. Dile a Gaspi bien que abandonaste. ¿Yo? Sí, vos. ¿A dónde? Vos y todos los que van ahí. Que la cancha arriba es fría. ¡Está sí. fría! ¿Y si se fue la selección? ¡Está fría! ¡Mira qué frío hace que está difónico! 8-0, fría la pelota. ¡Estás difónico! ¡La pelota fría! ¡Estás difónico! Bueno, ¿sabes qué tienen que hacer los jugadores? ¿Sabes qué tienen que hacer los jugadores en la selección? Bueno. ¡Pone huevo! Bueno. Y jugar al fútbol, hermano. ¿Y por qué no lo dijiste en su momento? El chanito. Para que tenemos que ir a la cancha. Juan, adelante vos, por favor. Mientras serenamos un poco al loco Lunati. Vos sabés que más de uno que no está viendo en este momento, no todo pasa, que está por aquí, me dice, ¿cómo está Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo digo, mirá, la verdad que muchas veces me cuesta entenderlo porque prácticamente no tiene voz. Pero bueno, en él, yo creo que todo el Monumental lo quiere escuchar. Y la verdad que lo está pasando bien escuchándolo, aún con lo que pueda decir, Pablito. Ya te dije, esto es tuyo, ¿eh? Esto es tuyo, lo tenés que disfrutar. Bueno. Gracias, Dieguito, gracias al técnico, que entiende todo. Ya quiere más, voy a decir al técnico. Cualquier cosa, llegamos a la cancha todos y nos enteramos de todo ese debarajuste que hizo. Todo hizo un desastre. Y lo puso a Roja, papá. A Roja lo puso. Todo lo demás, todo fenómeno, todos los goles, Nacho. Gracias, bueno, Nacho. Esto, gracias, Oski, gracias. Pablo, ¿esto es de Marcelo o esto es de... ¿Cómo era? Ramsay. Ramsés. ¿Esto de Ramsés también, o de Gallardo? También. También es de Ramsés, ¿no? Sí, también. Está sucia la fruta. La foto de mi papá. A ver, repetimos lo que ayer hablábamos con el vidente boliviano. 24 horas antes de esto que acaba de ocurrir en el Monumental. A ver. Voy a aclarar el día de mañana en función del resultado que se ha de producir. Para mañana, River Plate
puede definir todo el partido en los primeros 35 minutos. Eso es esencial. ¡Qué momento, Pablo! ¿Cómo prepárense a ver un partido que no habían considerado, que no habían imaginado. Primer gol fue, los dos primeros goles fue antes de los 15 minutos. Sí, sí. El tercer gol que igualaba la serie, ¿cuándo fue? 36 No, minutos. No, el tercero no. Ah, no, no, no. El tercero fue a los 20, 22. Y el cuarto gol que ponía a River ya por encima del Wisterman. 36 minutos. 36 minutos. Impecable, ¿sí? Ramsés. Ramsés impecable. Ahí hacía el partido poco serio. Le pifió por un minuto. Sí. Hay que ajustar ahí, ¿eh? ¿Qué querés decir? ¿Estaba arreglado vos? Te ¿qué va a estar arreglado? Ya lo dije. ¡Estoy hablando con él! ¡No ¿qué te metas! ¡Va a estar arreglado! ¡Estoy hablando con él! ¡No dejá te metas! ¡De hablar boludeces! ¿Por qué lo después me para la gente en la calle y me dice, mi mucho tu amigo, sí, mi amigo, pero es así. ¡Pero él lo dice! ¡Pero me escuchá, Pablo! ¡Él lo dice! Agarra el teléfono y te lo pusieron a propósito. Juanito, acá sí. Algunos se atrevieron a decir que hoy River empezó a despedir a Lucas Alario. No, contra Banfield parecía que, o sea, yo mismo también escuché que ya no lo extrañaba. En Bolivia, ¿qué pasó que Alario se fue? Y Drusi también, y o sea, hoy tampoco. La verdad confundan. Es que, por eso digo, es antinatural lo que acaba de pasar. Sinceramente, me cuesta encontrar explicación. Creo que la primera vez en mi vida que veo en una cancha un 8-0. Y sinceramente yo, hasta créanme que los admiro por encontrar un montón de explicaciones a algo que, te digo la verdad, acá por lo menos, más allá de la satisfacción, de la necesidad por escuchar a los protagonistas, pocos de nosotros tenemos explicaciones de lo que acaba de pasar. Una cosa es lo que pensaba el hincha, pero créanme que más allá de que los hinchas muchas veces se mueven con la pasión del caso, nunca se imaginaban que a los 20 minutos de un partido ya iban a estar 3-0, y que después del cuarto, lo único que se habló, o de lo único que se cantó en el Monumental, era por Marcelo Gallardo. Juan, ¿en qué momento decidió Gallardo jugar así? Porque hoy sorprendió a todos. Faltando pocas horas se confirmó el equipo. ¿Cuándo fue? ¿Lo practicó? ¿Lo pensó? ¿Qué podés contarnos? Me parece, ayer en la práctica cerrada, practicó con el equipo normal, con cuatro defensores, con Borré y con los cuatro mediocampistas. Pero vos sabés que tuvo una parte del entrenamiento en donde también practicaba con tres centrales. Hoy en Estudio Fútbol habíamos aclarado que había una parte del entrenamiento donde practicó con prácticamente o con este equipo. Lo que pasa es que creo que terminó de convencerse cuando el discurso de Mosquera, que había amagado con atacar con tres delanteros, lo ratificó solamente atacando con uno y defendiendo con cinco defensores y con más volantes de contención. Ahí es donde Gallardo directamente se decidió a cambiar de esquema. Ahora seguramente se lo vamos a preguntar. Probablemente él diga que siempre tuvo en la cabeza esta posibilidad. Pero la verdad es que entrenó con dos bloques diferentes. Es la primera vez en la era Gallardo. Y yo creo que va a ser la última. Porque era un partido antinatural. O sea, creo que es la primera vez que River tiene que remontar en un partido tres goles. Y es la primera vez que puso esta formación. Y yo creo que mucho tuvo que ver con que Wilstermann decidió poner muchos jugadores en defensa. Y la verdad, ¿para qué River iba a poner tantos jugadores en esa línea? Entonces directamente defendió con tres centrales y con muchos jugadores de mitad de cancha para adelante. Ahora, Juan. Y más, voy a contar algo. No voy a decir quién. Pero cuando River pegó planilla, un hombre del fútbol, el único mensaje que me mandó es: este hombre está loco. Sí, claro. Y nada más. Pensé lo mismo. Pero no. Estuvo bien. Yo lo pensé. Yo lo dije así, sin. No, que estaba loco. Digo, qué tipo. Invento, todo inventa así, todo. Eso es lo que digo. Tenía lógica. Bueno, pero si vos llegabas a la cancha. A mí, de verdad, Pablo, si yo cuando vi el equipo dije, para mí está perfecto lo que hace Gallardo. Y lo dije antes del partido. Porque acá, viste, estamos todo el tiempo desconfiando de lo que dice cada uno. Decir, ya tenés razón. Lo que te quise decir es que antes de la previa. Si vos decías, nunca nadie hablamos acá, sí, lo que pasa, ni ningún programa que va a salir así, y que de golpe va a decir, los dos, el cuatro, sí, entre afuera, ganó un jugador. Montiel. De esta manera ganó un jugador. Porque si vos ponés la línea de cuatro tradicional de River, para mí, igual yo coincido con Diego, ¿no? Ahora, Pablo, un partido ganó 30 minutos, estaba 3-0, sabés si es por la línea de cuatro, porque ellos son horribles, porque a River le salían todos los tiros al arco en gol. Tenés razón. Podría haber sacado a Casco, ¿sí? Y dejar a Moreira.
lo sacó a Moreira y lo puso a Montiel. Y pero porque Montiel, o sea, es más central. Claro, más central. Bueno, está, para jugar con tres defensores y Montiel. Ahora, yo entiendo, y jugó bárbaro Montiel, ¿eh? Y no tiene que salir más del equipo y River tiene que jugar con línea de tres. Un partidazo jugó Montiel. Vamos a tirar. Ahora, Pablo. Y Juan, yo entiendo, y no, a ver, hablando en serio, porque si no, cada cosa que yo digo, yo antes de hincha de Boca soy periodista deportivo también. Te dije que íbamos a querer. Digo, cuando yo le decía. Claro, y nada. Cuando yo le dije que iba a ser difícil. No, está eso bien. Dije. Está bien. Sí, verdad. Yo había visto el partido de Mineiro con Jorge Wilstermann. Sí, Wilstermann tenía una diferencia de un gol. Yo también. Atlético Mineiro fue. Intentó, sí. Y lo llenó de centro, pero yo veía en serio, y esto hablemos en serio, que Wilstermann no era que se estaba defendiendo y bancando el empate. No, sumaba gente. Solamente era gente que estaba metida en el área, viendo a ver si puede sacar alguna de cabeza, el arquero se atacó todo, y nada más que eso, no pasaba mitad de cancha. Sí. Bueno, entonces, cuando termina el partido de ida, y Gallardo, que me parece un gran técnico, Gallardo decide hacer este planteo, y decide decir en la conferencia, vamos a someter al rival, porque veía que el rival era un rival, no lo voy a decir en una conferencia, el rival es débil, pero veía que el rival era débil. Y si ustedes quieren ver un poquito, recién Juan decía, nadie en la cancha entiende lo que pasó. Hablemos en serio, cuando ustedes vieron los primeros 5 minutos, Pablo, Lucas, ¿vos no viste que el rival era un equipo que se podía comer estos 7 goles, no, 8 goles? No. Bueno, está bien, que se comió una goleada. Obviamente, a los 20 minutos dije... No, a los 20 no, antes del primer gol, Pablo, en serio. Pero que no, pero pensaba que lo podía dar vuelta o arrimar. ¿Sabes cuántas veces llegó al arco nunca? Pablo. No llegó al arco nunca. ¿Qué momento para, yo te recuerdo. Yo le digo una cosa, para. A este River le sobra gol sin Alario, sin Mora y sin... No le sobraba gol, no le saco mérito. Por eso, la realidad es que a River, la incógnita que existía sobre River... Era el tema justamente del gol, que era lo que tenía que hacer, y mucho. ¿Cuántos partidos hemos visto donde un rival... Bueno, River tuvo un ejemplo hace un año atrás, que son partidos que se dan de vez en cuando. Sí. Obviamente, el 3-0 no, no el 3-0 en Bolivia también se da de vez en cuando. Ahí estamos mintiendo. Lucas. Perdón, déjame esto. Cuando vos decís se dan de vez en cuando estos partidos, hay que ir a la historia, No, se dan de vez en cuando un partido donde vos llegás mucho y no concretás nada. Claro, exacto. Una excepción. Ah, vos tenés el partido de ida. Yo estoy hablando de que River podría haber tenido un partido como el día de Independiente del Valle, donde llegó 25 veces, claro, con mucho fútbol. Ahí está. Yo te pregunto, Diego, antes del partido entonces, me dijiste... Nadie podía decir, partido lo va a poner River 5-0. Les pregunto porque esto a River no le sobra gol, y porque además, podés tener esa noche seca. Hoy, a los 25 minutos, Alario, Escoco había pateado 2 veces al arco y había hecho 3 goles. Está bien. Vos viste... Hizo 3 goles. Las circunstancias en las que pateó. Marca un 1000 por 1000 de efectividad. Bueno, está bien. Vos antes del partido me dijiste, ¿a vos te parece que Independiente del Valle es mucho más que este Jorge Wittem? Mi respuesta fue sí. Terminó el partido. ¿Te parece que Independiente del Valle hace poquito? No. Estoy hablando de una noche pésima. Bueno, quiero marcar este dato. River hizo 6 goles o más 7 veces, 8 veces en la historia de la Copa Libertadores. 7 fue equipo boliviano. Entonces no digamos... Bueno, pero si querés decimos... Este equipo boliviano para mí igual está en cuarto de final y puede eliminar a un equipo brasileño que había salido primero de 10. ¿Y vos viste el partido? Bueno, está bien. 0-0 salió. Está bien, y nosotros a lo largo de la historia hacíamos 50 goles a la selección boliviana. Y tenemos una cosa. Hacemos más 50 para, goles. Digo, ¿Y cuál es el problema? Que ya no existe ese tipo de lógica relacionada a la historia. El error de Michelis. ¿Fue porque Bolivia hizo un gran partido? No, está bien, pero ya no pasa más eso de que venía Bolivia, venía Venezuela o los equipos bolivianos. Evidentemente sigue pasando. No es normal esto. En 2007, Boca se vio a la cancha de Vélez teniendo que meterle 3 goles al Bolívar si no se quedaba fuera con Riquelme en primera ronda. Cancha de Vélez. ¿Sabemos el partido? 2007, sí, 2007. 9 años pasaron. ¿Eh? 9 años. ¿Y la Copa Libertadores se sigue jugando? Bueno, le ganó 7-0 Boca. Bueno, la Copa 7-0 le ganó Boca. ¿Y te parece normal? Y ese día no fue. ¡Hazaña! ¡Increíble! ¡No se puede creer! ¿Te parece normal? Digan todo lo que quieran son decir. Son cosas dentro de lo normal, Lucas, eso. Lo que te quiero decir... No, son cosas que por ahí pasan cada los equipos bolivianos son lo que se suelen comer. 6-7 goles. Pero normal no. No es normal. 8-0 nunca. Pero vos fuiste muy bueno lo que dijiste. Vos dijiste... A los equipos bolivianos a veces, cuando no hay que meterle 3 goles... Le metemos 2 y... Yo estoy convencido... De que contra los bolivianos, contra algunos equipos peruanos, contra algunos los venezolanos, llegamos a un momento de tener el ego tan abajo, en contraposición a lo que siempre creemos que los argentinos tenemos el ego alto, de que los respetamos por demás. Les ponemos
planteos que son irrisorios. Yo voy para adelante, como hizo River hoy. Todo el partido, y si te hago 5, te quiero hacer 8. ¿Sabes por qué? Yo antes veía que los equipos argentinos jugaban así contra los bolivianos y los peruanos. De un momento para el otro, no, para que cualquiera le gane a cualquiera. Hoy quedó demostrado, si vos salís a jugarle con la mentalidad. Porque River hizo todo bien, ¿eh? Claro que yo sí. Yo no subestimo. Pero sí. Hizo todo bien, es. Generó desde afuera para adentro también algo, porque yo no creo que los partidos se definan solamente con la gente, eso me parece una pavada. La gente juega un poquito así. Es un poquito así, River. No pero hoy, hoy la cancha el jugó. Técnico, una hoy vez que arranca jugó. El partido, para mí influye menos que en la previa. ¿Por qué? Porque que te den una orden, ¿qué te pueden decir desde afuera? Cuando vos ya estás jugando, es todo lo que te dijeron antes. Algún cambio, pero una vez que el partido arrancó, son los jugadores. Y en la previa el técnico se notó que le dijo muchacho. Pero vos recién dijiste. Desde el minuto uno a estos tipos le tenemos que hacer 5 goles. ¿Sabes por qué no hay que sacarle mérito? Y no lo hacen todos los técnicos. Porque River también jugó, no solamente River, la selección argentina, Boca, Independiente, también jugó muchas veces contra equipos tan malos como este. Y no le hace 8. Y muchas veces no le hace 8 y a veces ni siquiera les gana. Venezuela. Te digo más. Bueno, River, por ejemplo, para mí esa Venezuela no es menos que este equipo. Pero River, Argentina es más que River. Jugó contra Atlas. Y jugó muy mal. Y jugó muy mal contra el Atlas. Entonces, no hay que sacarle mérito. No, bueno, pero no hay que sacarle mérito. No podés comparar, porque con el del Atlas era un partido más y esto era una situación límite. Donde tenías que meter el gol. El otro día Boca ganó 1-0 con un equipo que en condiciones normales tiene que ganar por 5. Y aparte lo de Atlas, saliste relajado. Y lo de Atlas también fue. Perdón, para que se entienda el mérito que le doy, y vas a coincidir, creo que los dos van a coincidir, Pablo también. Yo le doy más mérito, y también con Gallardo como técnico, al 3-0 que le metieron a Cruzeiro después de perder 1-0 local, claro, que a este 8-0. ¿Coincide o no? Pero hoy River fue Barcelona. ¿Coincide o no? Hoy River fue Perdón. Barcelona, no. Lucas. ¿Hace cuánto no ves puede un equipo ser, así? Pero jugar así. Bueno, solo que no coincido como... Espera. Pará, Flaco, vos dijiste que el fútbol boliviano era desastroso también, ¿no? Para mí el fútbol boliviano no deja de ser lo que fue toda la vida. Por eso. Si estos chicos no tuviesen la altura, pierden 8-0 acá y se comen 4 allá. Sí, porque tienen un factor que trasciende. Vos lo decís, Pablo, va, te explota la cabeza. Puede, ¿cómo? De la única manera que yo puedo contemplar que vos preferías al no me acuerdo cuál era el otro equipo, decía, no, Bolivia no quiero saber nada, Bolivia no quiero saber nada. Porque nosotros últimamente... Bueno, es porque allá es un... Si no lo podés decir, no son un espanto. Y a mí pasaba cuando te relataba. Por eso. Si no estos pibes pierden 8-0 y 4-0, si River le llegó 10 veces el otro día. Salón hizo 5 en la semifinal también. Está bien, por la altura, ellos son malos, juegan al fútbol mal. Serán un país hermoso, futbolísticamente son un espanto. Sí, pero nadie le había hecho ni 3 goles, ¿eh? Está el bien. Que Max por eso. Pero será problema de los rivales. Pero de una casualidad. Pero si vos en serio también, crees que este equipo era un equipo que... A ver. Vos viste los partidos acá, lo repasamos con la Ballén. Fue de casualidad que no le hicieron esa cantidad 0-0. De goles. Y además, la grandeza de River, la grandeza de la historia de River, no merece que llamen a Sani a esto. De verdad te lo digo. Pero, porque River es un club con mucha historia, con mucha tradición. Bueno, y ha tenido... Pará. Ha tenido... No. Lo que te digo es que fueron los protagonistas de su historia. Fueron los protagonistas de River, lo que le dije. Ganarle al Real Madrid, ganarle al Barcelona. River está lleno. Mirá que te lo dice la gente. La historia de arroba no todo pasa, te dice. La encuesta usted es nombre. Hazaña de los de Gallardo o papelón de los bolivianos. Más de 3.000 votos, digo, el 58% de la gente dice que es un papelón de los bolivianos, más allá de que hay mucha gente que está votando y reconociendo todo lo bueno que hizo el equipo de Gallardo. Yo lo que digo es que River ha tenido en su historia grandes triunfos, ha ganado muchos títulos, no merece que igualen esa historia rica con este tipo de partidos. Para mí River estaba a punto de quedar afuera de la Copa Libertadores, yo no coincido, yo lo dije ayer, para mí River quedaba afuera, pero porque pensé que le iba a costar mucho, no es fácil hacer goles, se te meten todo atrás y podés perder, por eso digo, estaba a punto de quedar afuera, que está en semifinal y volvió a ser el máximo. Pero para vos, ¿este partido fue natural o hubo un toquecito de arreglo? ¿Cómo arregla? Pará, porque estoy hablando con él. Vos llegaste recién. ¿Qué dijiste en la producción? ¿Pero arreglo de qué? Qué suerte que estamos. Pero explícame qué arreglo. Él te lo tiene que explicar. Es una pregunta, no es lo que una respuesta. Yo cuando se dan estas cosas, pero pues soy un pibe desconfiado. Pon el cono del silencio ahí. No te la agarres conmigo. Si soy un pibe desconfiado, trataría de rastrear alguna llamada. Porque... ¡Ahí está! No, dale, Flavio, no. A mí está bien, está bien. A mí no me parece. No hay ningún arreglo de nada. A mí no me parece. Te lo digo para cargarte a vos. Es más, les quiero decir esto. Para mí la cancha jugó. Porque los bolivianos que no están acostumbrados a ese escenario salieron a la cancha y vieron un estadio que se venía abajo. La cancha de River jugó. Claro que sí. Pero, a ver... Perdón, no quito que venía acá a decir todo que River es malísimo. No, para nada. Dije, ni para nada. Ayer, todos los días no te dije ni que iba a ser hazaña, ni que iba a ser milagro, ni que iba a ser un... Nada. Pero estaban poco cagados. Solo dije que muchas veces pasa que vos salís a la cancha y el jugador y el equipo no encuentra y a los 20 minutos no hizo un gol
y sí, podría haber pasado. O sea, de hecho, el primer gol te libera, te libera el primer gol. Está claro. O sea, un error de los bolivianos, el primer gol. Te dije, lo dice Pablo. Iba entrando y todos me preguntaban y me decían, muchachos, tenemos que hacer un gol antes de los 20. Porque la cabeza después empieza a jugar en el 0-0, en el segundo tiempo. Eso dije. A ver, no es fácil meter 8 goles tampoco. No es fácil. A este equipo hay que matarlo. 3-4-0. Hay que matarlo. Así para que queda fuera, pero hay que matarlo. No es fácil, como dice Flavio. 4-0, iban para adelante, corrían los costados, corrían, se tiraban. Esa sí fue una buena elección de River, porque todos dijimos, ¿qué pasa cuando llega a la cantidad de goles que necesita? ¿Qué haces? Sí, empezás a especular, empezás a manejar los tiempos y River dijo, no, no si está dio, tan fácil. No se la dejaron. Es que lo vi arrodillado, Diego. Hay que ir. No se la dejaron agarrar, no la agarraron nunca. Nunca la agarraron. Pero nunca, en todo el partido. Es más, estoy tentado de preguntarte si es el mayor baile que viste en tu historia de River. Y sí. Es el mayor baile de River. Y si vos ves el contexto, cuarto de final. No, está el 8-0 a Gimnasia Jujuy. Pero es un partido que creo que le echan dos al Agujeño. Pero aparte del cuarto final de Copa, yo no sé si hay otro equipo que haya hecho una cosa así. No digo River. No, hay que ganar. Cuarto de final, ahora... Bueno, acá se entiende un poco cuando digo aquel 5-0 de San Lorenzo al Bolívar en la ida. Él dijo que en la vuelta, él igual, ¿quién? No estaba confiado. Pero digo Diego. Porque está totalmente... No, perdón. Bueno, perdón. Pero perdón. Si la hace 8 no, River... No, cuando juegas a eso estás loco. Si no, no puedes tener miedo de perder con los bolivianos. No, está bien. Pero si la... Perdón, pero River se comió 3 y le metieron 5. 2 fueron anulados por offside. Bueno, está bien. Es lo único que se puede entender. Pero pará, porque vamos a llegar al punto... Yo he escuchado gente decir el 2-0 es el peor resultado. No. Bilardo lo dijo. Ya, si llego a escuchar el 5-0... contra los bolivianos de local, no es un buen resultado. No, que no se sentía clasificado. Pero tiene que pasar una desgracia. ¿Sabés qué? Sobrenatural. La selección perdió 6-1 y fue una desgracia. Claro, viene una que otra vez pasa. Que esa selección que se come 6. Viene el pánico a partir de ahí. Dice Galingeri, hacía 17 años que un equipo no levantaba un 0-3 en Copa Libertadores. Sí. ¿Cuánto? 17 años. Pero bueno. Si Boca... Nunca se había dado un 8-0 en un partido de cuarto de final. ¿Cómo fue lo de Boca? ¿Eh? No, lo de Boca el fue último 8-0 había sido 2012, pero no en cuarto de final, Santos a Bolívar. Basta con eso. Lo de Boca fue que en 2007, en primera ronda, necesitaba ganar por 3 o más goles de diferencia para terminar como mínimo segundo en su grupo y pasar a octavo de final. Era primera ronda. Y Boca ganó 7-0 ese partido en cancha de Vélez. Después de toda esta locura cuando entró, porque creo que hubo un momento que a todos nos generó como un quiebre, que entró Pablo a los gritos y demás. Yo tuve miedo, de que se nos fuera acá. Pero particularmente, no sé si hablo por el resto, hubo un momento en que a mí me sacó de partido, por eso quiero que lo explique, porque por ahí no se entendió, porque mostraste una foto. Ah, sí, muy y bien. Y no se entendió, y me parece que representa un poco para ponerle un broche a lo que sentís, porque quizá mucha gente no entendió lo que estaba sintiendo, y me parece bien que lo expliques en cámara. No. ¿De qué se trata esa foto? Siempre veo el partido con mi viejo. Con mi viejo. Está muy bien. Y hoy es la primera vez que le llevé la foto a la cancha, porque para mí hoy había que hacer todo. Y bueno, estaba mi hijo, obviamente, conmigo. Y bueno, qué sé yo. Nada, fue con mi viejo. Uno cuando, viste, bueno, vos sabés, ¿no? Sí, sí. Algunos que lo tienen, viste, y la están peleando, y otros que, y bueno, y nada, dije, qué sé yo, finisher. ¿Sacaste la foto en algún gol? No, estaba acá, metía la mano en el bolsillo, estaba acá, mi viejo. Y ahora esa foto te acompaña a todos los partidos, y, ¿no? Sí, me hubiese gustado que, obviamente, que hubiese estado ahora. Qué cantidad de cosas que provoca un partido de fútbol, ¿no? ¿Te puedo decir una cosa? Amigo, mírame. Es difícil encontrar en otro tipo de deporte. No voy a decir, no, esto no ocurre en ningún deporte, como pasa muchas veces, que uno se pone absoluto para descalificar, si se quiere, cualquier otra actividad. Pero el fútbol en este país... ¿Cuántos padres tendrán con sus hijos? Llega a provocar este tipo de cosas que te hace pasar por todos los estados. O sea, de la locura a un momento donde se hace acá en el estudio un silencio que... compartimos con el que hasta hace un rato prácticamente nadie quería compartir nada, ¿no? O sea, decía, por favor, sáquenlo, póngale el chaleco de fuerza y que se vaya a dormir. Sin embargo, bueno, de esto también está hecho Pablo y bueno, y nosotros lo compartimos con vos. Gracias. Y por eso hemos dado y hemos hecho el respetuoso silencio para que vos sigas celebrando con tu papá, que hoy está esta noche, como todos los hinchas de River,
felices y contentos por esta noche que están viviendo. Nosotros nos vamos a ir en minutos nomás porque la palabra de Gallardo llega de un momento a otro, las palabras de los protagonistas, vamos a volver a vivir. Yo quiero vivir ese minuto que decía Lucas, a ver si lo podemos ver en imagen, ese minuto donde Lucas ya se había mandado mensaje con Matías me dijo, presintiendo cual Ramsés. Nuestro Ramsés, diciendo... A partir de este minuto, yo dije que esto se venía. Lo que pasó en definitiva hoy, se venía. Yo no, te digo sinceramente, yo no lo tenía tan claro. A mí, hasta que Nacho Coco hace el primer gol, y que repito, el primer gol no tiene nada que ver con lo que River había imaginado como abrir el partido. Es prácticamente un gol de contragolpe. Sí. Si ustedes se fijan en la jugada del primer gol, el pelado, el Alex Silva, el brasileño, que es el líbero, el que supuestamente tiene que estar por detrás de los stoppers, bueno... Vio que había un 2-1 para Nacho y estaba prácticamente en mitad de cancha. Bueno, viene una jugada donde los agarra absolutamente distraídos a todos. Está ese Fau, que también lo van a ver, y se abre el partido. Y a partir de ahí, River llega y mete, llega y saca del medio. O sea, no han tenido tiempo. Ayer Mariano López, nuestro productor, me decía algo que es importante y que charlábamos nosotros cuando terminó el partido. Es fundamental las primeras llegadas. Es que no robó. Por River eso, no erró. Es fundamental llegó, la primera llegada. Llegó, hizo gol. Llegó, la primera llegada gol, te muestran. No si estás claro, si estás a la carga barraca, tirando centro, a ver cómo estás. Y en esa primera llegada, si la metés, bueno, bienvenido sea, empezás a sacarte mochila de la espalda. Si no la metés, pero no la metés como producto de una buena jugada, decís, vamos que estamos bien. Si no la metés, como le pasó a Nacho Escoco en Bolivia, donde le bajan una pelota, hace así, la tira por arriba del travesaño, empezás a mirar el cielo y decís, no es esta noche. River no tuvo tiempo de cargarse absolutamente con nada, porque en la primera jugada que ni siquiera elabora, llega frente al arquero, convierte el gol. Se lesiona un tipo, aprovechan el espacio, viene un centro, convierte el segundo gol. Bueno, y ni que hablar del tercero, repito. Cuando a veces decimos, pateé dos veces y hice tres goles. Realmente, tiré dos veces al arco y la tercera vez tiré un centro, pasó entre todas las piernas y se metió el segundo palo. Sí, porque además ni siquiera la defensa boliviana te daba la certeza de que iba a reaccionar. No. Porque los dos goles, a ver, acumular gente muchas veces, lo hemos dicho, no significa defender bien, no. Pero acá ni siquiera marcaban. Era estar todo el tiempo mirándose los costados y no encontraban a nadie. La jugada del cuarto gol es una jugada donde los bolivianos ponen mucha gente adentro del área, prácticamente pegado a su arquero, sin tomar a los tipos que habían salido del área. Porque Nacho Escoco sale a la media luna, hace la pausa, pasa Enzo Pérez y hace el gol. O sea, los bolivianos veían que venía el desborde por izquierda y fueron todos y se metieron contra el arquero. Acumular gente sin marcar a cada uno de los jugadores de River que venían libres y resolvían. Diego, sé que tenés que ir al corte, ¿no? No, tranquilo. Bueno, yo creo que Boca sigue sin poder disfrutar. Yo creo que Boca... ¿Qué metí aquí a Boca en este quilombo? Bueno, estamos hablando de River, la Copa Libertadores. ¿Qué metió Boca en este quilombo? Mirá, yo creo que el fútbol es de lo propio y de lo ajeno. Sí. No digo ni si es bueno, ni si es malo. ¿Cómo Boca no va a disfrutar después de los domingos que está pasando? ¿Qué decís? Yo creo, y tengo algunos amigos de Boca, yo sé que por más que crean que el campeonato local tiene mucho valor, que es verdad, lo tiene... Producto de todo lo que ganó Boca a nivel internacional y producto de que ahora es River el que gana a nivel internacional y producto de que encima River cuando empezó a ganar todo esto se lo ganó dejando afuera a Boca, yo creo que Boca todavía no disfruta. Y ese campeonato que ganó hace dos meses con esta victoria de hoy de River... A devolvemos la copa. Sigue en la nada. Devolvemos la copa. Yo creo que hoy era un día para Boca... Que bueno, se quedan porque afuera esto, asado, volvemos a respirar. Yo creo que el asado, no sé, lo pueden decir ustedes pero mejor si todo, que yo. Todo hincha de Boca digo, sabía que River hoy pasaba. No, eso no es verdad. No, el hincha de Boca tenía la esperanza de que hoy... No, eso es otra cosa. Pará. Pero yo creo vos que me cambiás las palabras. La esperanza es una cosa, yo te digo la certeza es otra. Yo creo que hoy en Boca enlaza la tristeza, la bronca, llámenlo ustedes como quieran, de que River no queda afuera. Y además, el pensamiento de que se encamina... a una nueva Libertadores. O sea, no es un obvio partido que gana. Pero pará, con es esto un partido que caminar si tiene un gran rival como Diego, San Lorenzo. Diego, no piensa eso. Cuando yo digo esto, no lo digo. No, pero digo, yo hincha de Boca, pensaría,
Ah, la puta, con este envión. Sí. No, no que la pero no, es lo que está bien. Decir. La verdad, sí, con este envión ya ganó la Copa River. Yo no, no te voy a decir la gana. Pero con este envión. Es maravilloso todo. Pero con este envión vos no pensás. Te lo dije el otro día. Ahora, el hincha de Boca. El hincha de Boca. La pelea desde otro lugar. El hincha de Boca. La Copa que ganaste. El hincha de Boca va a sentir alivio cuando River queda fuera de la Copa. Sí, alivio. Es una palabra importante, alivio. Te alivia, te tranquiliza. Ves que el rival no va por su cuarta Copa Libertadores. Desde el momento en que el hincha de Boca vio que el rival era Jorge Wilstermann, la reacción del hincha de Boca fue justo. Sí, pero después del 3-0. Espera, déjame terminar. Después del 3-0 fue, ah, bueno. Pero en ningún momento el hincha de Boca creyó que cuando este partido estaba empezando, River tenía más chance de que haya fuera. Un hincha de Boca, yo vi acá un hincha de Boca acá, sí. Acá, cometer uno de los peores. Bueno, está bien, cada hincha de Boca se hace cargo de él. Sí. Que vino con pepinos a cargar a Chávez. ¿Cómo lo iba a cargar a un equipo que no le ganaste? Antes de la no le ganaste a este equipo boliviano que tiene de líder a Chávez, que en Boca jugaba de llevarle los salamines a Riquelme. Yo vi a alguien acá. ¿Sabés lo que hacía Chávez? Le preparaba el chorizo a la pomarola a Riquelme en Boca. Yo vi entregar el líder acá pepinos, si eso no es estar ilusionado. ¿Sabés cuándo va a ser grande? Cuando le ganen al Barcelona o al Real Madrid a fin de año. Con este equipo boliviano, como dice Flavio, del mayor de los respeto. Decir, bueno, nada más. Perdón. Es decir, perdieron con un equipo boliviano. Pero Moyo, parece como que yo lo digo en pos de meterme con Boca. Algo te estás metiendo. No, pero no. Algo te estás metiendo. Pero a ver, igual si me tengo que meter con Boca no tengo ningún problema. Pero me refiero a que Boca ha gestado también eso. Por eso. De que lo único que le importe sea lo de afuera. Porque Boca le ganó la Copa del Mundo al Real Madrid. Bueno, pero por entonces, eso. Entonces, cuando River a ver, fin de año le no gana me discutas a mí como si yo te estuviese cargando por ser de River. Porque no soy ni de River ni de Boca. Para mí, en serio lo digo. En este mundo, el otro día lo dijo Grave, que hay dos mundos. Estamos todos nosotros los giles que nos peleamos por la chaucha, Racing, San Lorenzo, Independiente, ni hablar los clubes más chicos. Después hay otro mundo que es el Boca-River. En el mundo Boca-River, que encima es el mundo que más se consume, porque en este programa hablamos el 90% de Boca y de River, y en todos los programas se habla de Boca y de River, porque Boca y River se roban el 80% del mercado. En ese mundo Boca-River, hoy River está mejor que Boca. Y por más que Boca salió campeón hace dos meses, Boca no puede sacar la cabeza con River. ¿Pero cómo va a estar mejor? No puede, no puede. ¿Pero cómo va a estar mejor River? Porque lo que más importa en el diccionario del hincha de Boca es la Copa Libertadores. ¿Y qué ganó? ¿La ganó River? La Copa Libertadores es que la juega River. ¿La ganó River? No, pero está en semifinales y está en semifinales. Le quedan cuatro partidos todavía. Está en semifinales. Sí. Y viene de ganarla River, ¿eh? ¿El que viene? La Copa Libertadores. No, no, la ganó hace dos años. La ganó hace dos años. Bueno, Boca la ganó. Boca ganó un título internacional hace 10, amigo. ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Y pero qué tiene que ver eso? No, está bien. Bueno. Es decir, tiene daría que la sensación. Ver. Otra vez, Moria, ¿sabe qué? Y dijo, y hay un presidente que dijo. No, en esos 10 años. Que dijo, Guido, usted pero, preocúpese Guido, del pasaporte. Ojo, para. Un segundo, en serio. No, no, para un poquitito. Y River tiene un presidente que dijo que esa mancha no se la saca más. Está bien, un expresidente. No, este lo dijo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué lo dijo este y se tuvo que rectificar? Es historia, River ahora está entre los cuatro mejores. Ah, mira qué bien. Es historia, lo de 10 años, esto no es historia. El actual presidente de River y el ídolo máximo de la historia de River dijeron que la mancha no se la saca más. El actual presidente de River, querés que lo asumimos, lo asumimos. El descenso pero ¿por qué decís que es historia? Esto engrandece nuestra historia. No le mientas al oyente. Este presidente es el actual. Nos recuperamos de lo peor. No, este presidente, vos metés la historia cuando querés. Y la otra historia es a partir pero de ayer. Estamos orgullosos de nuestra historia aún con el descenso. Tu presidente dijo, tuvo que salir a ratificarse. Recuperamos de ese. Vos estás orgulloso pero del descenso. Lo dijo Donofrio. Salimos de lo peor. ¿Por qué agarraste? No recuerdo, te creo si lo dijo. Ah, no lo dijo que fue el día siguiente tuvo que aclararlo. Te creo, no sé. No, ahora no te sé. Lo busco. Te creo. Ahora en el corte te lo busco. No, está bien. Entonces, pero Dani. No, pero él mete al presidente de Boca por la boludez del pasaporte y resulta que el presidente de River hizo campaña. Pero hacerme a culpa de que el presidente de Boca, sí. Que ya no hace hizo cinco campaña. Minutos que está. No ganó un título internacional, hizo, Dani. Pero yo no lo no ganó un título, Angelici. Pero es mucho más grave. El rey del fútbol. No ganó un título. Pero es mucho más ganó grave. Estos títulos que a los hinchas de Boca. No le importa. Es mucho más grave que el presidente de mi actual equipo diga, la mancha que tengo no me la saco no sé más. Lo preocupado que estoy. No sé lo preocupado que estoy. Ay, te preocupa lo que dijo Angelici. No, no me río de lo que dijo Angelici. Si te preocupó lo que dijo Angelici del pasaporte, ¿cómo no te vas a preocupar que Alonso y Donofrio dijeron, esa mancha que llevas en el corazón, no te la sacás más. Tenés tanta vergüenza que no sacás el escudo. Lo único que me preocupa dijo que está orgulloso del descenso. Y juega claro. Bien. Que River gane y River gana. Pasarela te cuenta el título que vos no contás. Está entre los cuatro mejores de América. Lo metiste a Angelici, metelo a tu presidente, que dijo que es una mancha que no te la saca más. No me importa lo que pasa dentro de la cancha. Claro. ¿Y para qué lo metiste a Angelici? Si te importa lo de la cancha, ¿para qué meterlo el pasaporte a Angelici? Porque lo dijo Angelici y me hace reír. Bueno, mucho más te debas llorar lo que dijo el presidente de River. Bueno,
¿cómo? No, porque no hubiese lo que dijo Alonso. Te debe hacer llorar, lo que ¿no? Que pasa dentro de la cancha es que River gana y juega bien. Pasás por River y tienen escondida demás, la Copa del Ascenso. Lo demás es anécdota. Se Mollito equivocaron dejar, tanto. Pero déjalo a Lucas, está en tal lo que no, 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 pero mirá, mirá vos. Lo que pasa es que está orgulloso, vos estás orgulloso de la B, de haber tenido la B. No, de la historia toda. Está bien. Lo bueno y lo malo. Lo que pasa, Guido. No reniego de la historia. River. Yo está bien, yo coincido con vos. Incluso, espera. Y River, hay un lema que dice, las malas mucho más. ¿Sabés cuál es el tema? Ahí ya está tribuna. En las malas ahí estás vendiendo humo. Salimos del sótano. Por eso que quedaron difónicos cuando sacaron las seis. Más meritorio de River, salir de tan abajo. Es que el piso de River es muy... Es que vos tenés que entender, eliminar a Boca una vez, eliminar a Boca otra vez, volver a salir campeón y estar entre cuatro mejores. ¿Sabés cuál es el problema? Pará, Moyo, pará. Te preocupa la campaña electoral, porque el problema, te preocupa el otro. El tema es que el piso de River es mucho más bajo que el de Boca. ¿Ah, sí? Y sí, porque el sótano de River, lamentablemente para River, fue haber seguido al descenso. El sótano de Boca es no ganar un torneo internacional. Lamentablemente es así. Que sigan a vos te da orgullo haber tenido el descenso, me parece bien que lo defienda. Pero no, a ver, el piso más bajo. Pero por eso yo te decía, perdón, Lu, porque por eso yo pienso más que nunca con esto que ustedes dicen del descenso que está, yo no soy Gil. Yo cuando planteo este mundo aparte, también entiendo que el descenso de River está a la vuelta de la esquina, pero entiendo perfectamente que River, después de ese descenso, sí, hizo todo como para que hoy los de Boca estén no, preocupados. ¿Sabes lo que pasa, Flavio? Busca, que vos estás comparando. Cada vez que se ven arrinconados, tienen que tirar el descenso. Te voy a decir por qué no. Porque, mano, porque no vos, vos te estás diciendo que lo peor que le puede pasar a Boca es ganar un torneo local. Sí. ¿Eso es lo peor que le puede pasar a Boca? ¿Contra el descenso? ¿Cómo queda la balanza? ¿Cómo queda la balanza? Vos estás diciendo que el peor escenario de Boca es ganar un torneo local. Y el peor escenario de River es irte a la B. Que a Boca no le alcanza. Que eso fantasmita. ¿Qué le alcanza a River? Que ese circo que hicieron en Bahía Blanca de un falso festejo. ¿Qué le alcanza a River? No importa, Boca. Boca quiere ganar la Libertadores. Sí, estamos de acuerdo. El campeonato local, como dijo Riquelme un día, llegué a la media hora a mi casa. Pero producto de lo grande que es Boca, lo pero digo. Pero claro que sí. Sí. No producto pero de que Boca. Pero por eso te estoy diciendo que el piso de River está mucho más bajo. Y hasta que Boca no se vaya al descenso, no lo va a poder igualar ese piso. Si River no queda eliminado, Boca no va a dormir. Lo dije hace dos meses. Hasta que Boca no se vaya a la B, River no va a descansar en su vida. ¿Sabes cuál es el karma de Boca? Ni siquiera River. Es este hombre que está ahí atrás. Hasta que este hombre no se vaya de River, Boca va a estar. ¿Qué tiene que ver? Si hay gente que reconoce mucho más a Ramón Díaz que todavía te pero gente. Si acaba, le acaba de ganar en las narices, Guido. Guido, le acaba de ganar en las narices un torneo que cuando River tuvo que salir a jugar contra San Lorenzo para ser puntero no le dio la nafta. River está pensando en esto. Ah, ahora estaba pensando en eso. Grande, y en ese River momento, ¿qué estaba pensando cuando salió a jugar con San Lorenzo? No tanto porque de hecho puso muchos partidos puso equipo suplente. Tenés que terminar vendiendo humo con Napoleón. Puso equipo suplente. Tenés que terminar vendiendo humo con Napoleón. Hay muchos que están por la calle libre, quizás me voy a meter en un tema judicial que no conozco, ¿no? Hay muchos que están en la calle libre, que ya cumplieron con la pena y son asesinos, ¿viste? Y están libres, pero son asesinos. River, 8-0, es decir, podrá ser campeón del mundo, pero la mancha, como la dijo Donofrio y Alonso, no te la sacas más. 8-0. Te lo dijo Alonso, 8-0. El más grande que viste en tu vida. Está bien. Y te lo dijo Donofrio. Pero, a ver, ¿y a vos te preocupa la campaña electoral de Angelici? Disfrutá del 8-0 con los bolivianos. Cada vez que recordás el descenso, me ratifica que siguen viviendo de River y que siguen viviendo del pasado. No, vos vivís de la campaña electoral de Boca. Dani, podemos cortar con el descenso porque, de verdad, yo entiendo que los expone. Pero la cargada de la tribuna no es una cargada. Yo fuese de Boca. No, pero no es una cargada. River en un partido, en la cancha te grito todo el tiempo la B. Porque, de verdad, hoy no le puedes decir otra cosa. No se va a olvidar nunca. La gente de Boca si no River se va a está preparando el viaje a Japón y Boca está preparando cómo ganar el domingo. ¿Qué viaje a Japón está preparando River? Si Rivers tiene pero que ganar cuatro partidos. Abu Dhabi. Cuatro partidos tiene que ganar. Yo te quiero bueno, preguntar una cosa, Daniel. Sí, para que estoy buscando lo de Donofrio y lo de Alonso. Da la chance. Yo les quiero preguntar una cosa a los hinchas de Boca. Mirá, Alonso. Esta noche, cuando ¿se van a dormir pensando en el descenso de River o se van a dormir pensando que River se encamina hacia una posibilidad de una nueva Libertadores? ¿Sabes cuándo se va a equiparar? Se van a dormir pensando, pero qué suerte que River se fue a la B, ¿eh? Qué suerte que River se fue a la B. O se van pensando, mirá esta gallina de mierda, metieron 8 goles y ahora pero tienen la posibilidad. Pero hasta que Boca no descienda siempre va a estar pero eso. Pero está bien, yo te entiendo. Cuando, a ver, estamos en el verano, empecé no hay campeonato. Propio, pará, para escuchar. Estamos en el verano, no hay campeonato. Nos sentamos, se sientan los hinchas de River, los hinchas de Boca y sacan el tema de la B y yo que el hincha de River, la verdad, abandonó todo lo que quiera, me tengo que callar la boca e irme. Ahora, hoy, jueves, a la noche, ¿te vas a dormir pensando que River se fue a la B hace no sé cuántos años
6. O pensando que hoy River tiene una nueva posibilidad de encaminarse a una Libertadores. No, porque está analizando la década. A ver, escuchamos. Ahí estamos escuchando la palabra. Yo pensaba antes del partido, de acuerdo a lo que podría ocurrir con alguno de los jugadores puntualmente, si es que no ocurría todo variado, si alguno hoy podía empezar a meterse o se metía directamente en el corazón del hincha de River. ¿Pudo haber pasado esto hoy con Nacho Coco? Y yo, 5 goles en un partido decisivo, yo creo que sí. Recordemos que Nacho Coco viene a hacer un gol importante en Paraguay. Tiene que ratificarlo, ¿no? Por eso, pero esto da la sensación como que... Sí, entró no por sé la puerta. Si lograba, pero... No por la puerta grande, por la puerta grandísima, Nacho Coco. Tampoco está. A ver, para ser partido, buenos con Flavio, porque Flavio antes, pobre, va a quedar preso de aquello de. El ataque de River no es competitivo. No es competitivo. Yo lo que digo es: Coco tampoco es esto, ¿no? Tampoco son esta cantidad de goles por partido. No, es un jugador, un buen delantero, un buen goleador, pero tampoco es este animal del área que se transforma. Pero hizo goles no de rebote. Aclaremos no, esto. Está bien. Hoy el violín y Coco fue la figura de ese violín. Sí. Pero también hoy jugó muy bien Nacho Fernández, que hace bastante venía jugando muy loco. Hoy jugó muy bien, es verdad. Hoy jugó en una posición nueva. Por los goles de Coco, atrás pero en de los delanteros. En vez de jugar de doble 5, jugó atrás de los delanteros. Y eso fue un mérito de Gallardo. Nacho Fernández venía jugando de doble 5. Y hoy también jugó bien el doble 5. La verdad cinco, que si te pones a hablar de ese lugar, Pérez, es difícil encontrar uno que haya jugado mal. No, está bien, pero dentro del podio. Hoy le cantaron Piti Piti, ¿eh? Sí, dentro del podio. Y el Piti hoy no jugó tan bien. No, pero hoy lo va a cenar. Dentro del podio yo creo que está Nacho Fernández. Y no jugó Pérez un hombre también, que se hablaba mucho que era Poncio. No, que del doble 5, como hablábamos el otro día, pero el no doble 5 se desprende. Y tanto es así que hizo 2 goles. El doble 5, que fue Enzo Pérez, hizo 2 goles. Está bien, pero así como te digo que es un triunfo recontra importante, que para mí River la tenía re chiva. Decir a partir de ahora, es Coco, se mete en un lugar, Enzo Pérez. No, dale, obviamente. Lo tienen que sostener, obviamente. Ah, bueno, está no, bien. No, ni hablar. No, lo que yo estoy diciendo es que es un espaldarazo. Decir es ya no extrañamos de... Alario. No. Bajemos no, un cambio. No, pará. Yo no, a ver, Alario es irreemplazable. Yo lo que digo es que River empezó a aprender a jugar sin Alario. Aprender a jugar. Porque Alario no es River. Digamos, Alario era muy importante. El más importante, sí. Pero River no puede cerrar la puerta porque se va Alario. Le hizo 3 a Banfield. Le hizo 8 a este equipo. Igual River hay ahora que tiene aprender, que traer un delantero. Aprender a jugar sin River Alario. River tiene que traer un delantero ahora. Yo creo que no lo va a traer. Bueno, para mí es un error. Déjame pensar que no va a traer. Para mí es un error. Igual River tenía que cambiar a Alario y a Adriussi. Estás cada vez más gallo claro. Adriussi. Alfredo 2. Pablo Guido. Bueno, River puede sumar a Adriussi, me parece que era más importante que ahora, a la Cruz. Ahora suma a De la Cruz y a Zarachi. A De la Cruz y a Zarachi suma para semifinales. 40 goles. ¿Vos pensás, pará, que con este jarabe que trajiste vas a mejorar la voz en el resto del programa? Es para... Si vas a mejorar la voz, tomate una copita. Sí, es para festejar el... Cuidado. No, hay que descorchar hasta de tiempo. No estamos festejando el título. Es por hoy, querido. Ah, es por hoy. Estamos festejando el fútbol champán. Es por el fútbol. Fútbol champán. Llegó a River... Hincha fanático del club y yo. Conferencia de prensa. Bastante tranquilo para tratarse de su mayor desafío como entrenador. No, no es su mayor desafío. Pero él dijo eso. Él planteó eso. No, la pregunta fue si era su mayor desafío. No, él lo dijo. Él lo dijo después del partido de ida. Sí, fue muy claro. Sí, fue muy claro. A ver, que si él votaba en la encuesta nuestra, no es que iba a decir que fue una hazaña, pero sí que lo que no hizo el equipo boliviano tuvo que ver con mérito de River. Nosotros decimos que nosotros lo hicimos débil, dice. A ver, la encuesta por ahora. Está mostrando... Arroba no todo pasa, te dice. Más de 8.000 votos, Diego. River clasificado a semifinales de la Copa Libertadores. 67. El 60% de la gente que está mirando No Todo Pasa o que participa a través de nuestra cuenta de Twitter dice que es un papelón de los bolivianos y el 40% dice que se trata de una hazaña del equipo de Gallardo. Gallardo dijo, nosotros lo hicimos débil al rival. El rival ya era débil. Este rival débil le hizo 3 goles a River porque estaba la altura de por medio. Este rival débil vino a jugar a la cancha de River, demostrando ser que iba a ser un rival débil. Y River se mostró como un equipo que tiene que jugar contra un rival así de débil. Y lo aplastó. Mati, ¿sabes cuál? Para mí, ¿por qué Gallardo dijo es su desafío más importante? Porque quería exagerar porque la situación. Nunca arriesgaba porque tanto. Sabía porque que iba a darlo vuelta. Jorge Wilstermann hubiera sido, para muchos, un papelón. Sobre todo en una Copa Libertadores que nuestra Boca... estaba como allanada el camino. Y perdés contra el más débil.
La el mayor temor de River. Si era un papelón, no es una hazaña. La guarda, guarda que un colega que tuvo quilombo con estas cosas. No, que digo es que es el que más arriesgaba su prestigio. Por más que para River era intachable, es el que más arriesgaba su prestigio. Perder con Barcelona puedes perder. O decís, se juega más contra Barcelona, sí. Pero si perdés, nadie le va a decir nada. Perder hoy hubiera sido muchísimas cargadas de la gente de Boca. ¿Y qué pasa por eso? De Boca, los jugadores iban a paralizar y no van a jugar partido. Peor. No iba a decir nada. No, y te digo algo. Y para su chapa como técnico, hubiese sido una manchita. Sí. Hubiese sido. Aparte era su último. El hincha de River no lo toca. Igual. Y aparte, hubiera perdido hoy, River no lo toca. Y aparte, yo creo que se va en diciembre. Yo creo que se va. Es posible. Hubiese sido su peor despedida en relación a lo que fue su paso por River. Insisto, después. No está obligado a ganar la Copa. Nadie está obligado a ganar la Copa. ¿Puede perder en semifinal? Sí. ¿Puede perder en la final? Sí. Pero no es lo mismo que perder en cuartos contra Jorge Wilstermann. Y ustedes lo saben muy bien. Está claro. Eso es lo que quería decir Gallardo cuando dijo mi mayor desafío como entrenador. Está bien. Para mí, por cómo lo festejan, encarnado en el festejo de Pablo Lunati, como entró hoy a festejar, me parece que este resultado y cómo lo festeja el hincha de River que se y la grandeza que le da... ¿Aplaudir como en el cine? Te escuchamos recién. ¿Así muy bien? ¿Te escuchamos recién? No. Hay maneras y maneras de festejar. Un 8-0 no jugando así, el cuarto de final, ¿te parece? Esta manera de enfocarlo en una hazaña, en el mayor desafío, para mí, y además por cómo se viene el camino posible de River, lo obliga a River a para que este 8-0 quede en la historia, ganar la Copa. Porque si River queda fuera en serie. También podía River haber hecho, teniendo en cuenta está obligado que, siempre lo que hizo River el Barcelona ganar la Copa. River, ¿no? Cuando se acercó el Barcelona River dijo, bueno, pará, porque lo vamos a golear y lo frenó. River podía haber frenado en el 5-0. Bueno, ahí hay, otra... ¿El respeto, sabes dónde está? El respeto fue el lo respeto que tuvo está... Barcelona con River cuando le dijo, bueno, el respeto está en si hace 10 goles, si puede hacer 10 goles, le hace 10 goles. Eso dentro... es ¿Qué tiene que ver eso que está diciendo? Estoy hablando con... Si es con su visitante, vale. ¿Qué está diciendo? Pensá lo que es. Ya con el 6-0 lo acaba. Lo estoy pensando. Con el 6-0 tenía que hacer 3. No, pará. No, vos pensá. Pablo. Vos estás hablando con Pablo. Vos pensás 6-0. Con el 6-0 tenía que hacer 3 goles. ¿Cómo hacía 3 goles? ¿Puedo decir? Jugar seriamente hasta el final, eso es serio. Obvio. Eso es tener respeto. Para mí, tener respeto en el fútbol no es lo que es lástima. Obvio. Eso es lástima. ¿Vos le crees a Gallardo? ¿Vos le crees a Gallardo cuando dijo? ¿Barcelona tuvo lástima a River? No sé, qué sé yo. Hoy River. Si vos te calificas, yo te digo algo, Moyo. El pie del acelerador no me lo puede demostrar. Hoy River hizo lo que queremos los hinchas cuando nuestro equipo va ganando 3-0, 4-0. Queremos cada 8. Yo cuando estaba en la Bombonera. Sí. Y Racing le ganaba 6-3 a Boca. Y una jugada tremenda. Creo que era 6-3 porque todavía sí, no iba 6-4. Era 6-3. Quería que Capri haga el séptimo. Tenía 10 años. Y Capri me decía, disfruta. ¡No! ¡7! Mete una meta más. ¡7! Navarro Montoya se la saca y lo insulta. Exactamente. No, me quisiste cancherear. El fútbol. Pero cuando vos ves un rival respetar al rival no es... respetar no es hacerle los goles. Es lógico que vos le quieras ganar a Boca. River no lo cargó. No es que le tiró Cano, hizo goles de Rabona. No, pero tampoco lo hizo por lo que dice Gallardo, que era por no, un gol los ponía en partido. Ahí no se está mintiendo. Eso es una mentira. No quisimos darle la posibilidad que hicieron gol para meterlos en partido. 8-0 iba el partido. La pregunta fue ¿cómo hiciste para mantener en pie a River cuando iban 4-0 que ya les alcanzaba? Él dijo porque los bolivianos estaban a un gol de estar en partido. Guido, y ahí el técnico ¿sabes lo que tiene que responder Gallardo? Cuando le dicen ¿cómo hiciste para que tu equipo no se vaya cuando va 4-0? Pregúntenle a los jugadores. Pues yo estoy afuera. Eso es un chamullo cuando los técnicos hablan de afuera de lo que sienten los jugadores. La respuesta ¿cómo hiciste? La verdad es idea. Los jugadores juegan. Yo estoy afuera. Igual River se va 4-0. ¿Sabés lo que pasa? Pasaron casi una semana muy mal. Se enfermó, no vino por una semana. No. Pasaron una semana muy mal. Entonces, lo vieron 4-0. Y era 7. Sí. Y si era 7, era 15. Y si era 15, era 20. Sí, sí. O sea, pasaron una semana realmente caminando por una cornisa. Y además, nadie. Como decía también Guido, y acá todos podíamos aprobar, caminaron por la cornisa interna del papelón. ¿Qué no? Y esa cornisa del papelón los hizo en el momento donde la cosa estaba 4 y ya está. Y me doy cuenta que no me vas a poder joder. No. Te voy a lastimar porque vos me lastimaste. Totalmente. Vos me lastimaste. Vos me hiciste pasar unos días realmente muy mal. Esto es como cuando vos jugás con unos pibes y te ganan.
Y al otro partido, claro, si le puedes hacer 90, claro, le tenés que hacer 90. Por y eso. Nada de caño, nada. Te hago 90 esto no fue. Y te sigo jugando esto con intensidad. Qué, Flavio, esto no fue 1-0, me ganaron. Y vine acá y estaba en el 3-4-0. Ya está, no tiene más vuelta. El festejo no hubiera sido. Hay odio. Victoria. Hay odio deportivo. No. Había visto esa cosa. Mirá, y está bien, y por eso River es un club importante. Te voy a explicar. Con el 6-0 ya cuando está. Termina el primer tiempo, el técnico se va caminando. Tenía que hacer 3, ¿cómo hacía 3? Chicos, hagamos silencio porque si no nos escucha, Pablo. ¿Cuándo termina el primer tiempo? La gente, ¿viste? Que siempre Gallardo. El técnico dice, es así. El técnico dice. A los jugadores, Claudio, así dice. Miremos las imágenes, lo que está diciendo Pablo. El gesto de Gallardo, cuando finalizaba el primer tiempo, los jugadores felices. Y él recibiendo la ovación, como siempre, pero haciéndole el gesto. Dale, bien, bueno, ¿ves? A la platea y a la tribuna, a ellos. Pero son ellos, es para ellos. Ahí está, porque el partido es como esto. Un técnico tiene una injerencia muy chiquita. No, el partido como esto, hasta que arranca el partido. Después, 8-0 ganó. ¿Qué les dijo? Che, miren, ¿cómo haces para dar una indicación para que un partido termine 8-0? Pero el trabajo de Gallardo justamente es todo lo previo. Y bueno, hasta que arranca, hoy no hubo nada. ¿Te parece poco? Se los llevó a Cardal, los encerró. Nadie pegó, no hubo una persona que haya pegado la información para dar el equipo titular, los encerró todo, nadie dijo nada. No tengo duda de que Gallardo es importante, pero digo, en un partido como esto es hasta que arrancó. Después los jugadores hicieron su cosa. Perdón, compañeros, vamos a despedirlo porque ha tenido una jornada realmente muy extensa, con mucho trabajo, siempre con la calidad acostumbrada. Juanito, bueno, Pablo, Cecilia, gran, un beso, gran labor, un buenas noches para ustedes. La verdad, lo que ha quedado aquí en el Estadio Monumental es una algarabía incomparable, ya lo dijo Gallardo y lo vamos a repasar en un rato nada más. Hoy River no ha ganado ninguna copa, pero ha quedado en la memoria de absolutamente todos. El partido perfecto, tanto bueno, estábamos ahí estaba, hablando de ahí esta estaba. Situación. Gracias, Juan, bien. Gracias, chao, abrazo grande, sigue trabajando para nuestro compañero y para mañana para nuestro noticiero de Sportia. Bueno, esta imagen de Gallardo. Se, para, ¿descorcha? ¿Descorcha? Ah, bueno. La concha de una boludo. No. No, vos tenés foto problema. De tu viejo, boludo. La foto de tu viejo. No, no, esa es tu viejo. Se viene el momento tomar, del brindis. Es tan pobre, Pablo. Es tan pobre, perdóname, ¿no? El triunfo de River. Pablo, que va a tomar champán en un vaso donde se toma agua mineral. Pero acá que pasó la cadena. Tenés copa de champán. Tenés razón. Estás tomando champán en un vaso de agua mineral. El no trajiste copa de champán. El brindis de los ganadores y del traidor. Mirá que tenés que volver al barrio. El traidor que siempre se calificó entre Boca y River. Mirá que en San Telmo son todos de Boca, Flavio. Hoy soy más gallina que vos. No, ahí está. Pausa. No tenía confianza que no trajiste copa de champagne. Mira, trajiste la copa de mineral. No tenía confianza. Los críos que expliquen. Su equipo fue un equipo de metegol, ¿no? Joda. No, en serio. Acepta la crítica de haber puesto un planteo defensivo. No, todo bien. Cuarto de final de la Copa Libertadores. No, pero está fenómeno. Pero pará, Guido, pero hoy fue una vergüenza. Viendo este equipo, ya celebraron. Dieron la vuelta olímpica en los cuartos de final. Igual eso de la cancha mística, yo estoy seguro que la producción lo pone para que hablemos de si la Bombonera o el Monumental. La realidad es que en la cancha de River no se vive generalmente los partidos como se vive hoy, ¿eh? Hoy hubo un en plus. Los partidos importantes, sí. Lo que pasa es que cambia o juega la selección. Y probablemente pase lo mismo en la claro cancha que de Boca. Sí, pero juega la selección, va la familia. Las cosas como son. Jugo, obviamente que el público familia, de River es diferente al público de la selección. Mí, ¿quién va a discutir yo eso? Yo siempre digo el algo. El tema es lo que te puede generar la cancha de Boca y lo que te puede generar la cancha de River. Digo, pero Luca, el público distinto. No está recibiendo mangas de sí, todo el mundo para ir a la cancha de Boca. Y además yo dije que especialmente unas ganas el hincha de Boca va a querer ir. Porque es un partido determinante. No, por la cancha de Boca. Ah, por la cancha de Boca. El de Boca quiere ir. Todos los mundiales sin cancha de River. No jodamos más. Cuando jugó Argentina Colombia empató 1-1 con Pasarela, era un partido que no se jugaba por nada y también fueron muchos hinchas de Boca. Yo creo que se tenía que jugar en la cancha de Boca, Diego. Yo creo que. La gente tiene una Yo creo que entre. Pero por esto es por una cuestión de forma, de cómo está hecha claro, la cancha de River. Vos sabés que yo pienso, Guido. En la cancha de River, Argentina clasificó a todos los mundiales. De los jugadores. No, bueno, pero estoy. Pero yo pará. Digo, ya probamos que en la cancha de River el carácter de los jugadores. No funciona. Va para abajo. Vamos a probar algo. Igual lo define. No, son, che. No son la cancha. En claro que tampoco, no te estoy diciendo que ahora va a ganar. La realidad es que tratemos de que el equipo juegue un poco mejor al fútbol y entonces. No sé si va a ser problema la cancha de Boca, la cancha de River. Si no funcionó en Córdoba, no funcionó en Mendoza, no funcionó en River, no te puedes plantear que tal vez el problema son los jugadores. Obviamente, y no la cancha. No y si llegara duda, a funcionar en la cancha de Boca, ¿qué vas a decir? ¿Qué
no, no cambia nada. A ver, no, en la cancha de River. No, si la selección gana en la cancha de Boca, no juega nunca más en la cancha de River. No. Acordate, en la cancha de River entró a todos los mundiales que jugó Argentina, entró en la cancha de River. ¿Vos crees que gana cómodo? Entonces ponete de acuerdo. Pero pará, entonces ponete de acuerdo. ¿Importa o no importa la cancha? Porque si estás diciendo que entró a todos los mundiales porque jugó en cancha de River, ¿importa o no importa? Y si no te importa, ¿por qué tanto escándalo? Este partido Wilstermann en la cancha de Boca, ¿cuánto lo perdía? 72-0. Ahí está. Bueno, no, no. Bueno, hoy recién escuché a Escoco que decían una barbaridad de cosas de Escoco, no, la nueva vos, figura. Vos querías Moreno, el Changuito Moreno, le hizo 5 goles al Blooming, cuando Boca ganó 6-1 al Blooming. Otro equipo boliviano. Y la carrera de Moreno después, bueno, fue a China, fue a México, jugó en Racing 8 partidos. Es un poco de guita igual. No, está bien. Y Gallardo le dio la razón a Flavio, que dijo que Escoco no es un goleador de RAD de este estilo, sino que es un jugador que aporta gol, que llega, que acompaña. Para mí. Y que puede igual, aparecer igual, como... exagerado elogio. El primero y el segundo gol que hizo, por ejemplo, son goles de Escoco. Son goles de Escoco, un tipo que tira un caño, que tira una gambeta larga. Sí. No es el un enganche... Gol. ¿Vos te imaginabas que el primer gol del partido de River Wilstermann iba a ser con un delantero entrando solo contra el arquero y gambeteando? No, no entró solo, no entró solo. Tiró un caño y eludió al arquero. Se trataba Villaba, los defensores. Sí, sí, sí. Hubo un error inicial. Bien, bueno, pero había dos defensores claro. Antes que él. ¿Vos te imaginabas ese primer gol? Yo lo dije recién. El primer gol era un centro cabezal, fue un gol producto de ataque o de llegada por los costados. Fue un pelotazo y claro, un tipo que prácticamente de contragolpe. Parecían balazones defendiendo, fue más, ¿no? Que se chocaba. Más un gol de Driussi que un gol de Alario. No es un típico gol de Alario. El exagerado de elogio a esta victoria. Ustedes los de River, porque yo conozco a los que están allá. No lo compares. Yo conozco a los que mueven algunas... ¿Quiénes están allá? Los productores. Te equivocás en compararlo con Driussi. Tan desesperados algunos de River por querer demostrar... que hoy la cancha también ganó, que hoy la cancha... Eso es porque evidentemente ustedes sienten que la Bombonera tiene un plus que el Monumental no tiene. Para mí, yo ya lo dije, es un... Señores, última pausa y último minuto de este No Todo Pasa especial con esta celebración de los hinchas de River. Media botella de champán que ya se tomó el señor Lula. Redes sociales, de las cuentas de Twitter, todos los ex jugadores de River están... festejando. Funes Mori, por ejemplo, desde Inglaterra. Bueno, Sebastián Driussi, uno que se fue, uno que está desde Rusia. Escoco, aplausos, ese pelotita. Bueno, Lucas Martínez Cuarta, que está esperando obviamente la resolución de su sanción por el caso de dopaje. Gracias jugadores, gracias gente, gracias Dios. Estos de todos vamos por más, entre los 4 mejores de América. Lucas Martínez Cuarta, que obviamente el lunes va a tener la audiencia y 10 días después la sanción. Augusto Batalla, que desde su lugar de suplente apoya a este equipo. Increíble lo de hoy, en las buenas y en las malas mucho más. Por eso llevamos esa banda roja hermosa que nos cruza el corazón. ¡Vamos, River! Y Fernando Cabenagui, en el día de su cumpleaños, no esperaba menos para el cumple. Gracias y muchas pelotitas a las 8. Los 8 goles que ha convertido River para avanzar a semifinales de Copa Libertadores de América. Nos vamos, nos encontramos con todos ustedes mañana a las 7, despidiendo esta semana. Lo último, señor Lunati, por favor, ahí a la cámara, cerrando esta noche. Ah, mira. Por el triunfo, por haber ganado. Y Yanina, un beso grande a tu papá, a todos los hermanos. Seguimos festejando nosotros. ¿A Maradona? Y vamos. Yanina. Y vamos a... Angelito. Tranquilo, Angelito. Que vamos a qué? Estar bien. Vamos por más. Vamos a estar bien. Y el técnico y los jugadores. Gracias. Para la próxima traes Copa de Champions. Gracias. Saludo al Diego, ¿no? Yanina. Salud, Gallardo. Salud, los jugadores. Nosotros gracias. Cualquier cosa le traducimos. Nos encontramos con todos ustedes mañana. Chao. Que venía Bolivia, venía Venezuela o los equipos pero bolivianos. Evidentemente los equipos sigue pasando. No es normal no esto. Es normal. En 2007. No es normal. En 2007 Boca salió a la cancha de Vélez teniendo que meterle 3 goles al Bolívar si no se quedaba fuera con Riquelme en primera ronda. Cancha de Vélez. 2007. ¿Sabes cómo el partido? 2007, sí, 2007. 9 años pasaron. ¿Eh? 9 años. ¿Y? La Copa Libertadores se sigue jugando. Bueno, le ganó 7-0 Boca. Bueno, la Copa Libertadores. 7-0 le ganó Boca. ¿Y te parece normal? Y eso? Ese día no fue. ¡Hazaña! ¡Increíble! ¡No se puede ¿y te creer! Parece normal? Lo más grande... Bueno, está bien. ¿Sabes qué? Digan todo lo que quieran son decir. Son cosas dentro Lucas, de lo normal, Lucas, eso. Lo que te quiero decir. No, siempre... son cosas que por ahí pasan cada 10 años. Los equipos bolivianos son lo que se suelen comer. 6-7 goles. Pero normal no. No es normal. 8-0 nunca. Vos fuiste muy bueno lo que dijiste. Vos dijiste a los equipos bolivianos a veces, cuando no hay que meterle 3 goles, le metemos 2 y. Yo estoy convencido de que contra los bolivianos, contra algunos equipos peruanos, contra algunos los venezolanos, llegamos a un momento de tener el ego tan abajo, en contraposición a lo que siempre creemos que los argentinos tenemos el ego alto, de que los respetamos por demás. Les ponemos
planteos que son irrisorios. Yo voy para adelante, como hizo River hoy. Todo el partido, y si te hago 5, te quiero hacer 8. Yo antes veía que los equipos argentinos jugaban así contra los bolivianos y los peruanos. De un momento para el otro. No, para que cualquiera le gane a cualquiera. Hoy quedó demostrado, si vos salís a jugarle con la mentalidad. Porque River hizo todo bien, ¿eh? Claro que yo sí. Yo no subestimo. Obvio, pero sí. Hizo todo bien es. Generó desde afuera para adentro también algo, que yo no creo que los partidos se definan solamente con la gente. Eso me parece una pavada. La gente juega un poquito así. Es un poquito así, River. No, pero hoy la cancha el jugó. El técnico, una hoy vez que arranca jugó. El partido, para mí influye menos que en la previa. ¿Por qué? Porque que te den una orden. ¿Qué te pueden decir desde afuera? Cuando vos ya estás jugando, es todo lo que te dijeron antes. Algún cambio. Pero una vez que el partido arrancó, son los jugadores. Y en la previa el técnico se notó que le dijo, muchachos. Pero vos recién dijiste. Desde el minuto uno, estos tipos le tenemos que hacer 5 goles. ¿Sabes por qué no hay que sacarle mérito? Y no lo hacen todos los técnicos. Porque River también jugó, no solamente River, la selección argentina, Boca, Independiente, también jugó muchas veces contra equipos tan malos como este. Y no le hace 8. Y muchas veces no le hace 8 y a veces ni siquiera les gana. Venezuela. Veces, te digo más. Bueno, River, por ejemplo, para mí esa Venezuela no es Luca, menos que este Luca, equipo. Pero Argentina es más que River. Jugó contra Atlas. Y jugó muy mal. Y jugó muy mal contra el Atlas. Entonces. No hay que sacarle mérito. No, bueno, pero no es sacarle mérito. No podés comparar, porque con el del Atlas era un partido más y esto era una situación límite. Donde tenías que partir el gol. El otro día Boca ganó 1-0 con un equipo que en condiciones normales tenía que ganar por 5. Y aparte lo del Atlas saliste relajado. Y lo de Atlas también fue perdón, para que se entienda el mérito que le doy, y vas a coincidir, creo que los dos van a coincidir, Pablo también. Yo le doy más mérito, y también con Gallardo como técnico, al 3-0 que le metieron a Cruzeiro después de perder 1-0 local, claro, que a este 8-0. ¿Coinciden o no? Pero hoy River sí, ¿verdad? ¿Coinciden o no? Hoy River fue perdón, Barcelona, no. Lucas. ¿Hace cuánto no ves puede un equipo ser, así? Pero para, jugar así. Bueno, solo que no coincido como... Espera. Pará, flaco, vos dijiste que el fútbol boliviano era desastroso también, ¿no? Para mí el fútbol boliviano no deja de ser lo que fue toda la vida. Por eso. Si estos chicos no tuviesen la altura, pierden 8-0 acá y se comen 4 allá. Sí, porque tienen un factor que trasciende. Vos lo decís, Pablo, va, te explota la cabeza. Puede, ¿cómo? No puede, de la única manera que yo puedo contemplar que vos preferías al no me acuerdo cuál era el otro equipo, decía, no, Bolivia no quiero saber nada, Bolivia no quiero saber nada. Porque nosotros últimamente... Bueno, es porque allá es un... Si no lo podés decir, nosotros son un espanto. Y a mí pasaba cuando se reanda. Por eso. Si no estos pibes pierden 8-0 y 4-0, si River le llegó 10 veces el otro día. San Lorenzo hizo 5 en la semifinal también. Está bien, por la altura, ellos son malos, juegan al fútbol mal. Serán un país hermoso, futbolísticamente son un espanto. Sí, pero nadie le había hecho ni 3 goles, ¿eh? El que Max por eso, pero será un problema de los rivales. Pero de una casualidad. Pero si vos en serio también, crees que este equipo era un equipo que soy. A ver, vos viste los partidos acá, los repasamos con la Ballén. Fue de casualidad que no le hicieron esa cantidad 0-0. De goles. Y además, la grandeza de River, la grandeza de la historia de River, no merece que llamen a Sani a esto, de verdad te lo digo. Pero en serio. Porque River es un club con mucha historia, con mucha tradición. Bueno, y ha tenido. Pará. Ha tenido. No. Lo que te digo es que fueron los protagonistas de su historia. Fueron los protagonistas de River, lo que le dijeron. A ganarle al Real Madrid, a ganarle al Barcelona. River está haciendo. Mirá, que lo dice la gente. La historia de arroba no todo pasa, te dice. Póngale la encuesta usted ese es nombre. Hazaña de los de Gallardo o papelón de los bolivianos. Más de 3.000 votos, digo, el 58% de la gente dice que es un papelón de los bolivianos, más allá de que hay mucha gente que está votando y reconociendo todo lo bueno que hizo el equipo de Gallardo. Yo lo que digo es que River ha tenido en su historia grandes triunfos, ha ganado muchos títulos, no merece que igualen esa historia rica con este tipo de partidos. Para mí River estaba a punto de quedar afuera de la Copa Libertadores, yo no coincido, yo lo dije ayer, para mí River quedaba afuera, pero porque pensé que le iba a costar mucho, no es fácil hacer goles, se te meten todo atrás y podés perder, por eso digo, estaba a punto de quedar afuera, que está en semifinal y volvió a ser el máximo. Pero para vos, ¿este partido fue natural o hubo un toquecito de arreglo? ¿Cómo arregla? Pará, porque estoy hablando con él. Vos llegaste recién. Vos llegaste recién. ¿Qué dijiste en la producción? ¿Pero arreglo de qué? Qué suerte que estamos. Pero explícame qué arreglo. Él te lo tiene que explicar. Es una pregunta, no es lo mismo una respuesta. Yo cuando se dan estas cosas, pero pues soy un pibe desconfiado. Pon el cono del silencio ahí. No te lo agarres conmigo. Un pibe desconfiado trataría de rastrear alguna llamada. Porque... Ahí está. Dale, Flavio, no. Pero a mí está bien, está bien. A mí no me parece. No hay ninguna velo de nada. A mí no me parece. Te lo digo para cargarte a vos. Es más, les quiero decir esto. Para mí la cancha jugó. Porque los bolivianos que no están acostumbrados a ese escenario salieron a la cancha y vieron un estadio que se venía abajo. La cancha de River jugó. Pero claro que sí. Pero a ver. Perdón, ¿qué tengo que venir acá a decir todo que River es malísimo? No, para nada. Dije, ni para nada. Ayer, todos los días no te dije ni que iba a ser hazaña, ni que iba a ser milagro, ni que iba a ser un... Nada. Pero estaba un poco cagado. Solo dije que muchas veces pasa que vos salís a la cancha y el jugador y el equipo no encuentra y a los 20 minutos no hizo un gol
y sí. podría haber pasado. O sea, de hecho, el primer gol te libera, te libera el primer gol. Está claro. O sea, un error de los bolivianos, el primer gol. Cierto, lo dice Pablo. Iba entrando, sí, iba entrando y todos me preguntaban y me decían, muchachos, tenemos que hacer un gol antes de los 20. Porque la cabeza después empieza a jugar en el 0-0, en el segundo tiempo. Eso dije. A ver, no es fácil meter 8 goles tampoco. No es fácil. A este equipo hay que matarlo. 3-4 a 0, hay que matarlo. Así para que queda fuera, pero hay que matarlo. No es fácil, como dice Flavio. 4-0, iban para adelante, corrían los costados, corrían, se tiraban. Esa sí fue una buena elección de River, porque todos dijimos, ¿qué pasa cuando llega a la cantidad de goles que necesita? ¿Qué haces? Sí, empezás a especular, empezás a manejar los tiempos y Río dijo, no se la está tan fácil. No se la dejaron agarrar. Es que lo vi arrodillado, Diego. No se la dejaron agarrar. Hay que ir. No se la dejaron agarrar, no la agarraron nunca. Nunca la agarraron. Pero nunca, en todo el partido. Es más, estoy tentado de preguntarte si es el mayor baile que viste en tu historia de River. Y sí. Es el mayor baile de River. Y si vos ves el contexto, cuarto de final. No, está el 8-0 a Gimnasia de Jujuy. Pero es un partido que creo que le echan dos al Agujeño. No, pero aparte del partido final de Copa. Yo no sé si hay otro equipo que haya hecho una cosa así. No digo River. No, hay que ganar. Cuarto de final, ahora... Bueno, acá se entiende un poco cuando digo aquel 5-0 de San Lorenzo al Bolívar en la ida. Él dijo que en la vuelta, él igual, no estaba confiado. Pero digo porque está totalmente... No, perdón. Bueno, perdón. Pero perdón, si la hace 8 no, River... No, vos cuando juegas a Lorenzo estás loco. Si no, no puedes tener miedo de perder con los bolivianos. No, está bien, pero si la... Perdón, pero River se comió 3 y le metieron 5. Dos fueron anulados por offside. Bueno, está bien, es lo único que se puede entender. Pero pará, porque vamos a llegar al punto de... Yo he escuchado gente decir el 2-0 es el peor resultado. No. Bilardo lo dijo. Ya, si llego a escuchar el 5-0 contra los bolivianos de local, no es un buen resultado. No, que no se sentía clasificado. Pero no, bueno, pero bueno, tiene pero que pasar una desgracia. ¿Sabes qué? Sobrenatural. La selección perdió 6-1 y fue una desgracia. Claro, viene alguna que otra vez pasa. Aquella selección que se come 6. Viene el pánico años, a partir de ahí. Dice Berlingeri, sí. Hacía 17 años que un equipo no levantaba un 0-3 en Copa Libertadores. Sí. ¿Cuánto? 17 años. Pero bueno. Si Boca... Nunca se había dado un 8-0 en un partido de cuarto de final. ¿Cómo fue lo de Boca? ¿Eh? No, lo de Boca el fue último que... 8-0 había sido 2012, pero no en cuarto de final, Santos a Bolívar. Basta, con eso. Lo de Boca fue que en 2007, en primera ronda, necesitaba ganar por 3 o más goles de diferencia para terminar como mínimo segundo en su grupo y pasar a octavo de final. Era primera ronda. Y Boca ganó 7-0 ese partido en cancha de Vélez. Después de toda esta locura cuando entró, porque creo que hubo un momento que a todos nos generó como un quiebre, que entró Pablo a los gritos y demás. Yo tuve miedo de que se nos fuera acá. Pero particularmente, no sé si hablo por el resto, hubo un momento en que a mí me sacó de partido, por eso quiero que lo explique, porque por ahí no se entendió, porque mostraste una foto. Ah, sí, muy y bien. Y no se entendió, y me parece que representa un poco para ponerle un broche a lo que sentís, porque quizá mucha gente no entendió lo que estaba sintiendo y me parece bien que lo expliques en cámara de qué se trata esa foto. Sí, pero yo partí con mi viejo. Con mi viejo. Está muy bien. Y hoy es la primera vez que le llevé la foto a la cancha, porque para mí hoy había que hacer todo. Y bueno, estaba mi hijo, obviamente, conmigo. Y bueno, qué sé yo. Nada, se fue con mi viejo. Uno cuando, viste, bueno, vos sabés, ¿no? Sí, sí. Algunos que lo tienen, ¿viste? Y la están peleando y otros que... ¿Eh? Y bueno, y nada. Dije, qué sé yo. Finisher. ¿Sacaste la foto en algún gol? No, estaba acá. Metía la mano en el bolsillo. Estaba acá. Mi viejo. Y ahora esa foto te acompaña a todos los partidos, y, ¿no? Sí, me hubiese gustado que... Obviamente que hubiese estado ahora. Qué cantidad de cosas que provoca un partido de fútbol, ¿no? ¿Te puedo decir una cosa? Amigo, o sea, mírame. Es difícil encontrar en otro tipo de deporte. No voy a decir, no, esto no ocurre en ningún deporte, como pasa muchas veces, que uno se pone absoluto para descalificar, si se quiere, cualquier otra actividad. Pero el fútbol en este país... ¿Cuántos padres tendrán con sus hijos? Llega a provocar este tipo de cosas que te hace pasar por todos los estados. O sea, de la locura a un momento donde se hace acá en el estudio un silencio que... compartimos con el que hasta hace un rato prácticamente nadie quería compartir nada, ¿no? O sea, decía, por favor, sáquenlo, póngale el chaleco de fuerza y que se vaya a dormir. Sin embargo, bueno, de esto también está hecho Pablo y bueno, y nosotros lo compartimos con vos. Y por eso hemos dado y hemos hecho el respetuoso silencio para que vos sigas celebrando con tu papá, que hoy está esta noche, como todos los hinchas de River,
felices y contentos por esta noche que están viviendo. Nosotros nos vamos a ir en minutos nomás porque la palabra de Gallardo llega de un momento a otro, las palabras de los protagonistas, vamos a volver a vivir. Yo quiero vivir ese minuto que decía Lucas, a ver si lo podemos ver en imagen, ese minuto donde Lucas ya se había mandado mensaje con Matías, Matías me dijo, presintiendo sí. cual Ramsés, nuestro Ramsés, diciendo... A partir de este minuto, yo dije que esto se venía. Lo que pasó en definitiva hoy, se venía. Yo no, te digo sinceramente, yo no lo tenía tan claro. A mí, hasta que Nacho Coco hace el primer gol, y que repito, el primer gol no tiene nada que ver con lo que River había imaginado como abrir el partido. Es sí, prácticamente un gol de contragolpe. Sí. Si ustedes se fijan en la jugada del primer gol, el pelado, el Alex Silva, sí. el brasileño, que es el líbero, el que supuestamente tiene que estar por detrás de los stoppers, bueno... Vio que había un 2-1 para Nacho y estaba prácticamente en mitad de cancha. Bueno, viene una jugada donde los agarra absolutamente distraídos a todos. Está ese Fau, que también lo van a ver, y se abre el partido. Y a partir de ahí, River llega y mete y saca del medio. O sea, no han tenido tiempo. Ayer Mariano López, nuestro productor, me decía algo que es importante y que charlamos nosotros cuando terminó el partido. Es fundamental las primeras llegadas. Las primeras llegadas... Es que no robó. Por River eso, no erró. Es fundamental llegó, la primera llegó llegada. Hizo gol, llegó, la primera hizo llegada gol, te, puede, gol, te muestra octavos, no si estás claro, si estás a la carga barraca tirando centro, a ver cómo estás. Y en esa primera llegada, si la metés, bueno, bienvenido sea, empezás a sacarte mochila de la espalda. Si no la metés, pero no la metés como producto de una buena jugada, decís, vamos que estamos bien. Si no la metés, como le pasó a Nacho Escoco en Bolivia, donde le bajan una pelota, hace así, la tira por arriba del travesaño, empezás a mirar el cielo y decís, no es esta noche. River no tuvo tiempo de cargarse absolutamente con nada, porque en la primera jugada, que ni siquiera elabora, llega frente al arquero, convierte el gol. Se lesiona un tipo, aprovechan el espacio, viene un centro, convierte el segundo gol. Bueno, y ni que hablar del tercero, repito, cuando a veces decimos, pateé dos veces y hice tres goles, realmente... Tiré dos veces al arco y la tercera vez tiré un centro, pasó entre todas las piernas y se metió el segundo palo. Sí, porque además ni siquiera la defensa boliviana te daba la certeza de que iba a reaccionar. No. Porque los dos goles, a ver, acumular gente muchas veces, lo hemos dicho, no significa defender bien. No. Pero acá ni siquiera marcaban. Era estar bueno, todo el tiempo mirando hacia el costado y no encontraban a nadie. En la jugada del cuarto gol es una jugada donde los bolivianos ponen mucha gente adentro del área, prácticamente pegado a su arquero, sin tomar a los tipos que habían salido del área. Porque Nacho Escoco sale a la media luna, hace la pausa, pasa Enzo Pérez y hace el gol. O sea, los bolivianos veían que venía el desborde por izquierda y fueron todos y se metieron contra el arquero. Acumular gente sin marcar a cada uno de los jugadores de River que venían libres y resolvían. Diego, sé que tenés que ir al corte, ¿no? No, tranquilo. Bueno, yo creo que Boca sigue sin poder disfrutar. Yo creo que Boca... ¿Qué metí aquí a Boca en este quilombo? Bueno, estamos hablando de River, la Copa Libertadores. ¿Qué metí a Boca en este quilombo? Mirá, yo creo que el fútbol es de lo propio y de lo ajeno. Sí. No digo ni si es bueno, ni si es malo. ¿Cómo Boca no va a disfrutar después de los domingos que está pasando? ¿Qué decís? Bueno, yo creo, y tengo algunos amigos de Boca, ¿eh? Yo sé que por más que crean que el campeonato local tiene mucho valor, que es verdad, lo tiene... Producto de todo lo que ganó Boca a nivel internacional y producto de que ahora es River el que gana a nivel internacional y producto de que encima River cuando empezó a ganar todo esto se lo ganó dejando afuera Boca, yo creo que Boca todavía no disfruta. Y ese campeonato que ganó hace dos meses con esta victoria de hoy de River... A devolvemos la copa. Sigue porque en la aparte, nada. Devolvemos la copa. Yo creo que hoy era un día para Boca... Que bueno, se quedan porque afuera esto, asado, volvemos a respirar. Yo creo que el asado, no sé, lo pueden decir ustedes pero mejor si todo, que yo. Todo hincha de Boca digo, sabía que River hoy pasaba. No, eso no es verdad. No, el hincha de Boca tenía la esperanza de que hoy... No, eso es otra cosa. Pará. Pero yo creo vos que me cambiás las palabras. La esperanza es una cosa, enlaza. Yo digo la certeza es otra. Yo creo que hoy en Boca enlaza la tristeza, la bronca, llámenlo ustedes como quieran, de que River no queda afuera. Y además, el pensamiento de que se encamina... a una nueva Libertadores. O sea, no es un partido que gana. Pero pará, con es esto un no partido encaminar si tiene un gran rival como San Lorenzo. River no piensa eso. Yo digo esto, no lo digo. No, pero digo, yo hincha de Boca, pensaría,
Ah, la puta, con este envión. Sí. No, no, que la verdad, no, que está bien. Sí. La verdad, sí, con este envión ya ganaron la Copa River. Yo no, no te voy a decir la gana. ¿Quieren que pero con este envión maravilloso todo? Pero con este envión vos no pensás. Te lo dije que otro River, día. Ahora, el hincha de Boca. El hincha de Boca. La pelea desde otro lugar. El hincha de Boca. La Copa que ganaste. El hincha de Boca va a sentir alivio cuando River queda fuera de la Copa. Sí, alivio. Es una palabra importante, alivio. Te alivia, te tranquiliza. Ves que el rival no va por su cuarta Copa Libertadores. Desde el momento en que el hincha de Boca vio que el rival era Jorge Wilstermann, la reacción del hincha de Boca fue justo. Sí, pero después del 3-0... Déjame terminar. Después del 3-0 fue... Ah, bueno. Pero en ningún momento el hincha de Boca creyó que cuando este partido estaba empezando, River tenía más chance de quedarse afuera. Yo vi acá un hincha de Boca acá cometer uno de los peores... Bueno, está bien. Cada hincha de Boca se hace cargo de... Sí. Que vino con pepinos a cargar a la Copa. ¿Cómo lo iba a cargar a un equipo que no le ganaste? Antes de la Copa. No le ganaste a este equipo boliviano que tiene de líder a Chávez, que en Boca jugaba de llevarle los salamines a Riquelme. Yo vi a alguien acá. ¿Sabés lo que hacía Chávez? Le preparaba el chorizo a la pomarola a Riquelme en Boca. Yo vi entregar acá pepinos, si eso no es estar ilusionado. ¿Sabés cuándo va a ser grande? Cuando le ganen al Barcelona o al Real Madrid a fin de año. Con este equipo boliviano, como dice Flavio, del mayor de los respetos. Decir, bueno, nada más. Perdón. Decir, perdieron con un equipo boliviano. Pero Moyo, parece como que yo lo digo en pos de meterme con Boca. Algo te estás metiendo. No, pero no. Algo te estás metiendo. Pero a ver, igual si me tengo que meter con Boca no tengo ningún problema. Pero me refiero a que Boca ha gestado también eso. Por eso. De que lo único que le importe sea lo de afuera. Porque Boca le ganó la Copa del Mundo al Real Madrid. Bueno, pero por eso. Entonces, cuando River a fin de año le ganó al Real. No me discutas a mí como si yo te estuviese cargando por ser de River. Porque no soy ni de River ni de Boca. Para mí, en serio lo digo. En este mundo, el otro día lo dijo Grave, que hay dos mundos. Estamos todos nosotros, los giles que nos peleamos por la chaucha, Racing, San Lorenzo, Independiente, ni hablar los clubes más chicos. Después hay otro mundo que es el Boca-River. En el mundo Boca-River, que encima es el mundo que más se consume, porque en este programa hablamos el 90% de Boca y de River, y en todos los programas se habla de Boca y de River, porque Boca y River se roban el 80% del mercado. En ese mundo Boca-River, hoy River está mejor que Boca. Y por más que Boca salió campeón hace dos meses, Boca no puede sacar la cabeza con River. ¿Pero cómo va a estar mejor? No puede, no puede. ¿Pero cómo va a estar mejor? Porque lo que más importa en el diccionario del hincha de Boca es la Copa Libertadores. ¿Qué ganó? ¿La ganó River? La Copa Libertadores es la juega River. ¿La ganó River? No, pero está en semifinales. Y está en semifinales. Le quedan cuatro partidos todavía. Está en semifinales. Sí. Y viene de ganar la River, ¿eh? ¿El qué viene? La Copa Libertadores. No, la ganó hace dos años. La ganó hace dos años. Bueno, Boca la ganó. Boca ganó un título internacional hace 10, amigo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y pero qué tiene que ver eso? No, está bien. Bueno. Es decir, daría la sensación. Otra vez, ¿sabes qué? Y dijo, un presidente que dijo. No, en esos 10 años. Que dijo, bien, Guido, usted preocúpese del pasaporte. Guido, para un segundo, en serio. Para un poquitito. Y River tiene un presidente que dijo que esa mancha no se la saca más. Está bien, un expresidente. No, este lo dijo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué lo dijo este? River que no... No quiere vaciarse más. La gente, los prácticamente 60.000 hinchas que están aquí, obviamente que están dejando primero que el hincha de Wilstermann se vaya tranquilo a su casa, que se vayan a sus hoteles, que traten de masticar esta noche como puedan, pero no se quieren ir más aquí del Estadio Monumental, que está claro, desde el primer momento en el que comenzaron a llenarse las butacas, quiso empezar a ganarlo el propio hincha al partido, y la verdad... Me cuesta encontrar explicaciones desde lo racional, porque cuando hay un partido de estas características casi que es no es natural. Veremos en un rato qué es lo que cuenta Gallardo, que yo creo que más allá del análisis futbolístico va a pasar por un montón de otras cosas la conferencia de prensa. Él asumió este como el mayor desafío de toda su carrera como técnico. Evidentemente se recibió como técnico Gallardo y ahora da la sensación que River ha dado otra vez la muestra que este plantel necesitaba dar, no que el River de Gallardo, especialmente que este plantel, que era la primera vez que estaba en una situación límite, en donde había mostrado vulnerabilidad en los últimos partidos, en donde sabía que esto era a todo o nada. Después, obviamente, a partir de lo que suceda con la continuidad de la Copa Libertadores, veremos cómo sigue quedando parado River en cada una de las fases. Pero para este plantel, el desafío más importante era este. Y bueno... Vaya que lo ha cumplido con creces. Y vos fíjate que hoy, en esto de las reinvenciones que hace Gallardo, y repito, más allá del esquema, de lo tradicional que tenía River hasta no hace mucho tiempo, hoy había mucha modificación de nombres. Hoy estaba Auki como titular, estaba Escoco que llegó, estaba Enzo Pérez que llegó, estaba Montiel, que es un chico con muy pocos partidos en primera, y estaba Pinola como parte del once titular. Estamos hablando prácticamente de la mitad del equipo. Hoy River despidió a Lario.
No, pero hoy River aprendió. Hoy vine a escuchar todo este tipo de frases. Falta decir es Coco a la selección. Yo a diferencia de los muchachos, por lo que acabo de escuchar, cuando digo los muchachos me refiero a quienes representan a Boca, yo creo que River ganó un partido que en la previa era jodido. Yo no creo eso que dicen ellos de... le íbamos a hacer 8, 7, 5. Este equipo terminó 0-0 con el Mineiro que había sido. ¿Pero ese partido? Más allá de eso, primero más allá primero de eso, Guido, los 16 clasificados. Guido, más allá de eso, no puedo decir que ya volvieron a Alario, porque cuando jueguen contra rivales jodidos, seguís teniendo a Coco, por más que hoy haya del hecho 5 goles. Labio, del Bocho. Borré y. Del Bocho. Sí, no, del Bocho. No, del Bocho. No, Bocho. No, no. Del Bocho. Por supuesto, no tenés, que Alario, no tenés, es irreemplazable. No. Del Bocho, hoy los jugadores de River, la convicción que ganaron hoy. No, pero, de que pero el Bocho no hace todo. 8 goles hizo River. El Bocho no hace todo. Con Alario, no sé si alguna vez hizo 5 goles. Sí, sí, el 8-0 es una convicción tremenda, como la última vez que River ganó 8-0. ¿Contra quién fue? Gimnasia de Jujuy, ¿no? Un 8-0. Está jugando, no, está escuchando, Juan. A la Juan, partido siguiente, Juanito, no convoca a la Bombonera. Vamos a ver qué pasa en el vestuario millonario. Acá nosotros también tenemos movimiento. Dale. Por lo que parece estamos esperando a nuestro Big Star millonario. Sí. Le puedo preguntar, Diego. El único testigo de este grupo que ha estado en el lugar del hecho, viviendo imágenes inolvidables. ¿Quién sabe para él, estamos hablando obviamente de Pablo Lunati, que está llegando al programa, comparables con qué, no? ¿Quién sabe con qué puede comparar lo que ha ocurrido? Uy, viene... Como cuando ascendieron. Prepárate, Moyo. Como ascendieron. Prepárate, ¿Viene con la copa? Es una emoción como cuando ascendió. Viene con la copa, ¿no? Vamos a preguntarle a él con qué lo puede comparar. ¿Sigo? Sí, Juan. Yo calculo que en este nuevo periodismo en donde todo hay que sentenciar todo el tiempo, hasta hace 2 o 3 días River estaba fuera de la copa. Ahora seguramente para un montón de ustedes River... ¿Quién dijo, Juan, que estaba River fuera de la Copa? Todo así, o sea... Juan, no. ¿Quién dijo que estaba River fuera de la Copa? Más de uno. Sí. No, pará. Quizás, Juan, vos estuviste viendo otro canal, pero acá dijimos que era lo lógico que pasara River. Yo digo, lo que ha logrado Gallardo en estos 3 años no es menor, ¿eh? Esto de pretender, salvo el hincha de River, que todos los demás quieran que se vaya de una Copa Libertadores... No, al contrario, evidentemente, Juan. Tiene que ver con el laburo que ha hecho Gallardo. No, igual estoy hablando de la general. Obviamente. Juan, ¿cuándo decís? Pará, muchachos. Sí. Momento, porque está llegando. Sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. ¿Cómo andás, Parapán? Bueno. ¿Cómo andás, Parapán? Estás sin mala garganta. Te metiste, tomá, hijo. 1, 2. Tomá, papá. 3. Tomá, Parapán. ¡Tomá, papá! ¡Tomá, Parapán! ¡Tomá! ¿Sabés qué tenés que hacer ahora? ¡Sí, hacelo! ¡Tomá, Parapán! Tranquilo. Mirá, Pablo, al revés. Esa es la de Perú. Mirá, papá. Ni sabe cómo es. Al revés se la banda. Está muy bien. No decís nada ahora. Está muy bien. ¿Eh? Tranquilo, ¿qué es eso? Dame la mano, vení. Sáquete. No. Sí, por favor. Para usted también hay. No, repartí. No, hace bien, hace bien que te la dio. Tomá que te la dio. Hace bien que te la dio. Hace bien que te la dio. Pero ¿por qué los pepinos? Estaban todos esperando. Hace bien que te la dio. Todos esperando. Chicos, tengan en cuenta este detalle. Esto hay que comprarlo temprano porque en este momento está todo cerrado. Es verdad. O sea, había una gran confianza en el señor Pablo Lunati, que ayer estaba bastante escéptico, si se quiere, cuidadoso. Estuvo enfermo toda la semana. Hoy, temprano, fue a comprar todo este tipo. Diego. Sí, a ver, Juan, está vos. Acaba de llegar Pablo Lunati. ¿Cuánto más chica, no? Enfurecido, no, enloquecido. Olvídate, Pablo, es tuyo también. Tiene razón un amigo que, bueno, simplemente quiero trasladar la reflexión. Felicitaciones a Jorge Wisterman, que terminó el partido. Y la verdad que eso, bueno, en el marco de un partido de Copa Libertadores siempre está bueno. Juani, felicítalo a Chávez ahora. Sí, Pablito. Andá a decirle que ahora vamos a poner, cuando lo dejamos fuera del Porocho. Decile así. Decíselo así. Está limpio esto, puede comer, che. ¿Y sabes qué? Para todos los giles que hablaron ahí. ¿Se puede comer? Te pido permiso, va a venir el dueño de Siamo Fuori, que es una empresa... que me viste hace muchos años. Campe. Esa remera era, no lo dije, esa remera es especial para mí. Especial. Y hoy podríamos haber hecho 24. Igual, sí, claro.
Igual. Tranquilo. Sí, se te ve tranquilo. Sería estar a tono el discurso con la cuestión gestual, ¿no? Se te ve tranquilo. Falta poco. ¿Se puede comer esto? Mirá lo que llevé. Los calzones que dirigía. Lo saqué de adentro del museo, papi. De adentro del museo. ¿Lo lavaste? De adentro del museo lo saqué. ¿Lo lavaste? ¿Eh? ¿Qué? ¿Está limpio? No, que limpio. Porque la semana ¿qué pasada. ¿Qué tiene que ver? La semana pasada ¿qué estaba tiene así. Que ver? La semana pasada estaba así. No estaba así. Ah, no, la semana pasada estaba a ver, así. A ver. ¿Recordás cuándo perdiste la boya en Novera River? Cuando ascendieron. ¿Qué es lo que aquí voy? No. Ahora. ¿Cuándo ascendieron? Pero desde el proceso del hincha que recuerdes, ¿en qué momento perdiste la voz de esta manera? Cuando ascendimos también, lo vi en mi casa, hermano. Por eso, cuando pero ascendiste. Pero no abandonamos nunca, porque tenemos unos huevos así de grandes. Pero cuando a ver cuando vos diste la vuelta a un partido 3-0 ganando 8-0. Cuando ascendiste. A ver que alguna vez la viste. Cuando no la viste en tu vida, vos. ¿Y por qué nunca perdió? En tu vida la viste. Pero cuando ascendieron. No la viste en tu vida. Pero no te enojes. Yo te vi cuando ascendieron en estaba tu vida, disponible. Sí, yo te vi abandonar a vos. ¿Viste? Y a Gaby bien te abandonaste. ¿Yo? Sí, vos. ¿A dónde? Vos y todos los que van ahí. Que la cancha arriba es fría. ¡Está sí. fría! ¿Y si se fue la selección? ¡Está fría! No. ¡Mira qué frío hace que está difónico! 8-0, fría la pelota. ¡Estás difónico! ¡La pelota fría! ¡Estás difónico! Bueno, ¿sabes qué tienen que hacer los jugadores? ¿Sabes qué tienen que hacer los jugadores en la selección? Bueno. ¡Pone huevo! Y jugar al fútbol, hermano. ¿Y por qué no lo dijiste en su momento? El chaleco. Para, que tenemos que ir a la cancha. Juan, adelante vos, por favor. Mientras acelerramos un poco al loco Lunar. No, dale. Vos sabés que más de uno que no está viendo en este momento, no todo pasa, que está por aquí, me dice, ¿cómo está Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo digo, mirá, la verdad que muchas veces me cuesta entenderlo porque prácticamente no tiene voz. Pero bueno, en él, yo creo que todo el Monumental lo quiere escuchar. Y la verdad que lo está pasando bien escuchándolo. Aún no, con lo que pueda decir, Pablito, ya te dije, esto es tuyo, ¿eh? Esto es tuyo, lo tenés que disfrutar. No. Bueno. Gracias, Dieguito, gracias al técnico que entiende todo. Ya quiere más, voy a decir al técnico. Cualquier cosa, llegamos a la cancha todos y nos enteramos. Entonces. Hasta las 11 de la noche le agradecemos a Schneider también por participar con nosotros de este programa especial. A ver la placa. Lo hice de nuevo. ¿Lo hizo de nuevo, podemos decir? Señor Bollo, buenas noches para usted. Buenas noches. ¿Terminó, noche, este, ¿no? ¿Terminó este clásico ya? ¿Cómo? ¿Terminó el clásico ya? ¿Cómo clásico? Clásico de la B, parecía. Los bolivianos eran de la B, River, más o menos, un clásico de la B era esto. Qué bueno. ¿Estamos empezando a ver gente herida o...? No, pero digo, ¿es serio este partido? No me rompa. ¿Es serio? ¿Es bueno, serio? Pero... Después podemos decir si River lo hizo de esta manera. Era como... más lógico un 4-0, era más creíble que este 8-0. El 4-0 era más creíble. O el 5-1, más creíble. A ver, por ejemplo, lo de los medios gráficos. ¿Qué puntaje miren, le ponen miren, pará. Podemos hacer acá el trío de los Panchos. Siete. El trío de los ocho, no. El trío los ¿cómo ocho le Panchos. ¿Cómo le pone siete a un jugador que no toca la pelota? Y bueno, pero tampoco se equivocó. Guión. Ah, pero no participó. Pueden hablar entre ustedes si quieren. ¿Es no todo pasa? ¿Eh? ¿Es no todo pasa esto? Sí, es no todo pasa. ¿Hay pochoclo? Por un momento pensé que era otro programa. Digo, guión. Un guioncito que a ver. Yo necesito pochoclo. Yo vengo a escuchar a los que más saben de fútbol. Te miro a vos, Diego, que vos sabés mucho de fútbol. Y en serio te desafío. Yo no opiné. Vos, pero acabás de hacer una pregunta retórica. Vos le dijiste a Moyo, ¿este 8-0 de River es total mérito de River o es por el equipo rival? Te quiero escuchar. ¿Y si decimos que es un poco y un poco? ¿Qué porcentaje le darías vos? No sé qué porcentaje. Yo te puedo decir que para mí, y hay algo que quiero decir, entendiendo esta figura que para el hincha de River es lo máximo, hoy para mí principalmente fueron de los jugadores, de los de River y de los bolivianos. Pero una goleada es de los de River y de los bolivianos. No, o sea, yo no pude ver siquiera qué efecto podía provocar la línea de tres. Si a los dos porque cuando salieron a la cancha a los cinco minutos. Vos mirá qué llamativo. Poco puedo ver qué pasaba con este esquema nuevo que propuso Gallardo. Digo esto solo, Guido. Digo esto solo. Vos mirá qué llamativo habrá sido que cuando todos vimos el primer minuto de partido, 60 segundos es más, si querés 35 segundos, con Matías nos mandamos un mensaje, un chat. Incomprobable. Lo tengo acá, se lo puse a la producción. Está el horario. ¿Pero qué había pasado? No, un minuto de juego. Si querés poner, le propongo a la producción que ponga el primer minuto del partido
El primer minuto del partido no es que River se fue con todo. No, no. ¿Qué va a salir a la quiniela, cabeza? No sé, pero 1,87 pagaba este resultado. 1,87 pagaba. Que no aclare, que no aclare. Claro, pero perdón, acá la gran Matías pregunta. Me escribe, perdón, Matías me escribe a los 40 segundos de partido y en un chat entre los dos, no era un chat para mufar ni nada, entre los dos. Le mete el quinto antes de los 35. Mi respuesta fue, y sí, claro. Pero lo dijimos toda la semana, no era lo obvio. Pasó lo lógico. Acá la pregunta es, pero ¿cómo bueno, puede si, ser si que quiere... River se comió 3 goles con este equipo? Esa es la pregunta. Bueno, pero agarró muchos también. No, bueno, está bien, pero ¿cómo se comió 3? Digo, por sobre todo los primeros dos. ¿Cómo se comió 3 con altura, este equipo? La licencia de la altura es lógico. Si la altura era 1000 metros. Le decimos a la gente que está esperando la llegada del señor Pablo Lunati para acompañar a Guido Glay y al... Sí, a Balazón. Al sonriente Flavio Azaro. Me falta la Biblia. Me falta acá toda, Biblia, todas la las cosas que pone. River ha jugado bien. La Biblia te falta. ¿Te recordamos alguna cosa que decíamos ayer a la noche? Cuando más de uno caminaba por las paredes y otros celebraban lo que podía llegar a pasar esta noche en el Monumental. Yo vi gente festejar recién en el 6-0. Nunca imaginándose esto. ¿Te recordamos nada más cómo cerrábamos No Todo Pasa ayer? A ver. ¿Lais? No juego a este juego. No, esta bola no la tiro yo. No juego, que juegue Pablo. Dale, Guido, dale. Vamos, ya está. Mira la cara. Bueno, 10-0, qué sé yo. Fabio dijo 10-0, dijo que pasa River. Bueno, 10-0. ¿Pasa River? Sí, pasa River. Ahí está. Bueno, Guido. Muy bien. Estuvo cerca. Muy bien. Cuando no pensás... No, lo que es saber de fútbol. Tirás no tenés que pensar River. Genialidades. Cuando no pensás, tirás genialidades. Lo que es saber de fútbol, Guido. La intuición. No, recién acaba de decir se perdió el noveno. Acaba de decir se perdió el noveno recién. Igual el primer espectáculo fue en los 90 minutos. El segundo espectáculo, que tal vez sea mejor, es ver a ustedes tres. Sí, no, sí. A que bien, qué respeto para la hinchada que tenés. En vez de decir el primer espectáculo fue la gente. Como yo pensé que la gente de arriba. Te cagaste la gente. Yo, qué lo, bien, yo lo que quedé muy bien. Es la máxima hazaña de la historia de River. Pensando en la selección. Te pregunto. No. Lo que quedé no, porque Gallardo había dicho eso. Es que el estadio no metió presión. Sí, ¿sabes que sí? Estoy muy preocupado por la selección argentina, porque se fue del estadio con un ¿cuándo viene? Y llega a un estadio que se supone que gana partidos. Entonces, bueno, qué sé yo, me preocupa eso que el estadio no mete presión, nada, es una cosa que tengo que decir. Perdón, la gente puede participar, tenemos la encuesta que ha preparado el equipo de producción, cuando quieran la empezamos a compartir, y vos, hincha del fútbol argentino, de River, de Boca, de lo que se te ocurra, ya tenemos 2.041 votos. @ no todo pasa, TIC. Pueden entrar y votar en esta encuesta. River, clasificado a semifinales de la Copa Libertadores, como todos anunciamos hace una semana. Más de 2.000 votos. El 41% de la gente dice que es hazaña de los de Gallardo. El 59% Lucas mandó a votar a todos. Coincida con todos que es un papelón histórico de los bolivianos que vinieron acá a hacer un papelón. Y yo le pregunto a Guido si vos le adjudicás este triunfo histórico, el 8-0, ¿a Gallardo, a los jugadores o a los bolivianos? No, hablando en serio, yo no coincido mucho con Diego. Va, coincido a medias. Yo creo que es gran parte de los jugadores. Vos lo que te referías es al sistema táctico. Sí, el sistema táctico que no pudo ser expuesto porque en 10 minutos River ganaba 2-0 sin nada que tenga que ver con el formato nuevo. Está bien, ¿dónde está para mí la fortaleza del técnico? Los bolivianos. En la fortaleza ¿viste mental? Lo que hicieron estos pibes. Yo creo que la fortaleza mental de este equipo, que es un arrastre que tiene hace 3 años. No está jugando Alemania-Brasil. No fue la goleada de Alemania con Brasil. Lo golearon a un equipo de cuarta, entendelo. River venía de perder 3-0. Pero no es. La goleada es la de Alemania-Brasil, que vos le ganas a Brasil. Yo me saco el sombrero. Justamente no dejás el opuesto. Mira que es un buen contrapunto que tenemos con la selección argentina. Me saco el sombrero. Porque la fortaleza mental de este River es producto única y exclusivamente del técnico. River con este técnico tiene ventaja. River juega con afano. No estabas tranquilo ni con el 6-0. Mira ahora cómo. Nos vamos al Monumental. Estamos en el Monumental con el señor Juan Cortés. Juan, ¿cómo estás? Noche inolvidable, podríamos decir. Juanito, vamos a ver, hay mucho alboroto, mucho bullicio, se corta el retorno, gracias Boraquina. Diego, sí. Yo lo que pienso es que a partir de hoy se tiene que empezar a implementar algo. Todos los técnicos argentinos que jueguen contra bolivianos tienen que jugar como jugó River hoy. Basta el verso de tenerle respeto a los bolivianos, son un espanto jugando al fútbol. Hay que poner 3 defensores, atacarlo desde el primer minuto y jugar a hacerle 10 goles. Porque si este partido hubiese sido sin la necesidad de ganar 3-0, River no lo juega igual. Totalmente hasta de acuerdo. River lo digo. Totalmente de acuerdo. Hasta con River, que es uno de los equipos más ofensivos del fútbol argentino. Totalmente. Lo juega Racing. Sí.
sin tener la necesidad de ganar por 3 y se cuidan, tardan en sacar el lateral si van 2-0. Hay que jugarles así, Diego, como antes. Con deseo de ganarles por 10. Son horribles. Cuando pone 3 horribles. Coincido con vos, Flavio. Coincido con 3 defensores. ¡Horribles! Coincido. Más allá del sistema táctico, lo que está demostrando es una actitud. ¿Qué te gusta más? Es una manera. Pero la actitud no le iba a cambiar River por poner una línea de 4. Yo no, a lo que no, voy no, es que el primer que... gol... Vos fíjate cómo llega el primer gol. El primer gol, primero, nace en una falta que no cobra el árbitro Bascuñán, una falta clarísima. Antes no cobró un penal a River tampoco. Antes no cobró un penal a River. Jugando al fútbol. Sí, un agarrón a Mayar. Igual el árbitro, ¿no? Difícil de ver. Difícil de ver. Diego, para no tener problemas, jugando al fútbol dije que son horribles, ¿no? Porque ya veo que... Sí, es verdad. Es verdad eso. Después son un... Está bien, pero más allá de eso... Después son un país hermoso. Ustedes se fijaron, el primer gol tiene que ver con... Es una jugada casi de contragolpe. Es un pase donde queda Nacho Escoco contra los dos centrales. Los dos centrales no leen absolutamente nada de lo que tiene que ver el fútbol. Una pelota con efecto. A uno le pasa por adelante, a otro le pasa por atrás. Y Nacho Escoco después hace una definición fantástica. No tenía nada que ver con el sistema de juego. El segundo gol viene en un momento donde se lesiona a Ponte. Sale a Ponte, nadie lo cubrió. Nacho Escoco Auki recibió solo por un costado. Tiene un centro, uno que la deja pasar, el otro que no la encuentra. Nacho Escoco recibe y hace el segundo gol. Nada que tenía que ver con el esquema. Con la mentalidad, obviamente. Son jugadores de Gallardo. Eso no tengo ninguna duda. Son jugadores de Gallardo. Con línea de 4, con línea de 5 o con línea de 8. Eso no tengo ninguna duda. Lo que te hace esto para mí es desmitificar esto de si juega con 3 defensores o con 4 defensores va a ser mejor o peor. Necesita trabajo o necesita trabajo. Cuando vos estás de la cabeza, estás bien, sí. Estás sano y te sentís que te llevas el mundo por delante, como cree este River, nada es imposible. Pero perdón, Juan, digo... estamos con vos ahora sí. A ver si te escuchamos desde el Monumental. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, Diego, bien. Abrazo enorme para todos. La verdad, un estadio... El barajuste que hizo. Todo hizo un desastre. Y lo puso a Roja, papá. A Roja lo puso. Se va a morir. Todo lo demás, todo fenómeno. Todos los goles, Nacho. Gracias, mal, Nacho. Esto... Gracias, Oski. Gracias. Pablo, ¿esto es de Marcelo o esto es de... ¿Cómo era? Ramsay. Ramsés. ¿Esto de Ramsés también, o de Gallardo? También. También es de Ramsés, ¿no? Sí, también. Che, está sucia la fruta. La foto de mi papá. A ver, repetimos lo que ayer hablábamos con el vidente boliviano 24 horas antes de esto que acaba de ocurrir en el Monumental. A ver. Voy a aclarar el día de mañana en función del resultado que se ha de producir. Para mañana... River Plate puede definir todo el partido en los primeros 35 minutos. Eso es esencial. ¡Qué momento, Pablo! ¿Cómo prepárense a ver un partido que no habían considerado, que no habían imaginado. Primer gol fue... Los dos primeros goles fue antes de los 15 minutos. Sí. Sí. El tercer gol que igualaba la serie, ¿cuándo fue? 36 minutos. No, el tercero no. Ah, no, el tercero fue a los 20, 22. Y el cuarto gol que ponía a River ya por encima del Western. 36 minutos. Impecable, ¿sí? Ramsés impecable. Ahí hacía el partido poco serio. Le pifió por un minuto. Sí. Hay que ajustar ahí, ¿eh? ¿Qué querés decir? ¿Estaba arreglado vos? ¿Qué va a estar arreglado? Ya lo dije. ¡Estoy hablando con él! ¡No ¿Qué te metas! Va a estar arreglado? ¡Estoy hablando con él! ¡No Dejá te metas! Dejá de hablar boludeces. ¿Por qué él lo dice? Después me para la gente en la calle y me dice, tu amigo, sé mi amigo, pero es así. ¡Pero él lo dice! Por no decirte, boludo. Pero me escuchá, Pablo, él lo dice. Agarra el teléfono y te lo pusieron a propósito. Juanito, acá sí. Algunos se atrevieron a decir que hoy River empezó a despedir a Lucas Alario. No, contra Banfield parecía que, o sea, yo mismo también escuché que ya no lo extrañaba. En Bolivia, ¿qué pasó que Alario se fue? Y Drusi también, y hoy tampoco. La verdad es que, por eso digo, no, es antinatural lo que acaba de pasar. Sinceramente, me cuesta encontrar explicación. Creo que la primera vez en mi vida que veo en una cancha un 8-0. Y sinceramente yo, hasta créanme que los admiro por encontrarle un montón de explicaciones a algo que, te digo la verdad, acá por lo menos, más allá de la satisfacción, de la necesidad por escuchar a los protagonistas, pocos de nosotros tenemos explicaciones de lo que acaba de pasar. Una cosa es lo que pensaba el hincha, pero créanme que, más allá de que los hinchas muchas veces se mueven con la pasión del caso, nunca se imaginaban que a los 20 minutos de un partido ya iban a estar 3-0, y que después del cuarto lo único que se habló
o de lo único que se cantó en el Monumental era por Marcelo Gallardo. Juan, ¿en qué momento decidió Gallardo jugar así? Porque hoy sorprendió a todos. Faltando pocas horas se confirmó el equipo. Yo, ¿cuándo fue? ¿Lo practicó? ¿Lo pensó? ¿Qué podés contarnos? Mirá, me parece, ayer en la práctica cerrada, practicó con el equipo normal, con cuatro defensores, con Borré y con los cuatro mediocampistas. Pero vos sabés que tuvo una parte del entrenamiento en donde también practicaba con tres centrales. Hoy en Estudio Fútbol habíamos aclarado que había una parte del entrenamiento donde practicó con prácticamente, o con este equipo. Lo que pasa es que creo que terminó de convencerse cuando el discurso de Mosquera, que había amagado con atacar con tres delanteros, lo ratificó solamente atacando con uno y defendiendo con cinco defensores y con más volantes de contención. Ahí es donde Gallardo directamente se decidió a cambiar de esquema. Ahora seguramente se lo vamos a preguntar. Probablemente él diga que siempre tuvo en la cabeza esta posibilidad. Pero la verdad es que entrenó con dos bloques diferentes. Es la primera vez en la era Gallardo. Y yo creo que va a ser la última. Porque era un partido antinatural. O sea, creo que es la primera vez que River tiene que remontar en un partido tres goles. Y es la primera vez que puso esta formación. Y yo creo que mucho tuvo que ver con que Wilstermann decidió poner muchos jugadores en defensa. Y la verdad, ¿para qué River iba a poner tantos jugadores en esa línea? Entonces directamente defendió con tres centrales y con muchos jugadores de mitad de cancha para adelante. Ahora, Juan. Además, voy a contar algo. No voy a decir quién. Pero cuando River pegó planilla, un hombre del fútbol, el único mensaje que me mandó es: este hombre está loco. Sí, claro. Y nada más. Pensé lo mismo. Pero no. Pero no que pensé lo mismo. Espere. No estuvo bien. Yo, Juan, yo lo pensé. Yo lo dije así, sin. No, que estaba loco. Digo, este, qué tipo. Todo inventa así todo. Eso es lo que digo. Tenía lógica. Bueno, pero si vos llegabas a la cancha. A mí, de verdad, Pablo, si yo cuando vi el equipo dije, sí. Para mí está perfecto lo que hace Gallardo. Y lo dije antes del partido. Pero, porque acá, viste, estamos todo el tiempo desconfiando de lo que dice quise cada uno. Decir, no, ya tenés razón. Lo que te quise decir es que antes de la previa. Si vos decías, nunca nadie hablamos acá, sí, lo que pasa, ni en ningún programa que va a salir así, y que de golpe va a decir, el 4, sí, el 3 afuera. Ganó un jugador. Montiel. De esta manera ganó un jugador. Porque si vos ponés la línea de 4 tradicional de River, para mí, igual yo coincido con Diego, ¿no? Ahora, Pablo, un partido que a los 30 minutos estaban 3-0, sabés si es por la línea de 4, porque ellos son horribles, porque a River le salían todos los tiros al arco en gol. Tenés razón. Podría haber sacado a Casco, ¿sí? Y dejar a Moreira. Lo sacó a Moreira y lo puso a Montiel. Y pero porque Montiel, o sea, es más central. Es claro, más central. Bueno, para jugar con tres defensores y Montiel. Ahora, yo entiendo, y jugó bárbaro Montiel, ¿eh? Y no tiene que salir más del equipo y River tiene que jugar con línea de tres. Un partidazo jugó Montiel. Vamos a tirar. Ahora, Pablo. No, Pablo y Juan, yo entiendo. Y no, a ver, hablando en serio, porque si no, cada cosa que yo digo, yo antes de hincha de Boca soy periodista deportivo, yo también. Te digo, dije que vamos. Que digo, vamos, cuando yo le decía. Cuando yo le decía. Claro, y nada. Cuando yo le dije que iba a ser difícil. No, está eso bien, dije. Está bien. Sí, verdad. Yo había visto el partido de Mineiro con Jorge Wilstermann. Sí, que Wilstermann tenía una diferencia de un gol. Yo también. Atlético Mineiro fue, intentó, lo llenó de centro, pero yo veía en serio, y esto hablemos en serio, que Wilstermann no era que se estaba defendiendo y bancando el empate. Sumaba gente. Solamente era gente que estaba metida en el área, viendo a ver si podía sacar alguna de cabeza, el arquero se atacó todo, y nada más que eso, no pasaba en mitad de cancha. Sí. Bueno, bueno, entonces, cuando termina el partido de ida, y Gallardo, que me parece un gran técnico, Gallardo decide hacer este planteo y decide decir en la conferencia: vamos a someter al rival, porque veía que el rival era un rival. No lo voy a decir en una conferencia, el rival es débil, pero veía que el rival era débil. Y si ustedes quieren ver un poquito, recién Juan decía: nadie en la cancha entiende lo que pasó. Hablemos en serio, cuando ustedes vieron los primeros 5 minutos, Pablo, Lucas, ¿vos no viste que el rival era un equipo que se podía comer estos 7 goles, no, 8 goles? No. Bueno, está bien, que se comió una goleada. Que se comió una goleada. Obviamente, a los 20 minutos dije. No, a los 20, no, antes del primer gol, Pablo, en serio. Pero pensaba que lo podía dar vuelto a rimar. ¿Sabes cuántas veces llegó al arco nunca? Pablo, no llegó al arco nunca. ¿Qué momento te podiste? Yo te recuerdo. Yo te digo una cosa, pará. A este River, pará. A este River le sobra gol sin Alario, sin Mora y sin. No le sobraba gol, no le saco mérito. Eso, la realidad es que a River, la incógnita que existía sobre River, era el tema justamente del gol, que era lo que tenía que hacer, y mucho. ¿Cuántos partidos hemos visto
donde un rival, bueno, River tuvo un ejemplo hace un año atrás, que son partidos que se dan de vez en cuando, sí. Obviamente. El 3-0 en, el 3-0 en Bolivia también se da de vez en cuando. Ahí estamos mintiendo. Lucas. Perdón, déjame esto, Cuando vos decís se dan de vez en cuando estos partidos, sí, claro. Hay que ir a la historia. No, se dan de vez en cuando un partido donde vos llegás mucho y no concretás nada. Claro, exacto. Una excepción. De vez en cuando. Vos te refieres al partido de ida. Yo estoy hablando de que River podría haber tenido un partido como el día de Independiente del Valle, donde llegó 25 veces, con mucho fútbol. Ahí está. Yo no te pregunto, Diego, antes del partido. Entonces, dijiste, nadie podía decir, sí, este Diego, partido lo va a poner River 5-0. Les pregunto porque esto a River no le sobra gol, Diego, y porque además, podés tener esa noche seca. Hoy, a los 15, a los 25 minutos, Alario, Escoco había pateado dos veces al arco y había hecho tres goles. Está bien. Vos viste, dos veces al arco pateó, hizo tres goles. Las circunstancias en las que pateó. Marca un 1000 por 1000 de efectividad. Bueno, está bien. Vos ante el partido me dijiste, ¿a vos te parece que Independiente del Valle es mucho más que este Jorge Huita? Mi respuesta fue sí. Terminó el partido. ¿Te parece que Independiente del Valle es poquito bastante? No. Estoy hablando de una noche pésima. Estoy hablando de una noche pésima. Bueno, quiero marcar este dato. River hizo seis goles o más, siete veces, ocho veces en la historia de la Copa Libertadores. Siete fue equipo boliviano. Entonces no digamos. Bueno, pero si querés, decimos. Este equipo boliviano para mí igual está en cuarto de final. Se puede eliminar a un equipo brasileño que había salido primero de 10. ¿Y vos viste el partido? Bueno, está bien. 0-0 salió. Está bien, y nosotros a lo largo de la historia le hacemos 50 goles a la selección boliviana. Y te digo una cosa. Hacemos más 50 goles. ¿Y cuál es el problema? Que ya no existe ese tipo de lógica relacionada a la historia. El famoso día del 1-1, el error de Michelis, ¿fue porque Bolívar hizo un gran partido? No, está bien, pero ya no pasa más eso de que...